Qué temón, madre, la puta madre, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va, madre? Pero esto es como por aquí, creo ¿Cómo está, Oggy? ¿Cómo está, Andrea? Y Adrián y Killdog, ma. buenos días, ¿cómo me les va? Qué temón este también ¿Cómo se encuentran, madre? Buenas noches Hay un toquecillo más tarde, pero ajá No me va a ser un Chaterino Madre, yo recargué y ya me va Tipo, literal, DF5 Y ya si sí me cargan los emotes En el chat en pantalla, no sé si vaya, eso sí Así en el chat de pantalla va oh. no sé por qué sea. Tipo 7 TV jodiendo la vida para variar. Mandenme una pizza al automercado. Qué maldito, man dichoso. A mí me van a traer de McDonald's ahorita en teoría. Hola David. Ya me sirve, perfecto, man. Alguien lánceme el al fuego. Estamos a un puto pen... Estamos a un... a un pendejo grado. Traigo los huevos en la nuca. Man, qué dichoso estar a un grado, man, que putas. Quien pudiera, man. Voy a comer y siento que voy a explotar. Oh, my, yo, no, yo no he comido <laughs> todo el día, pero está buenísima. Capaz, ¿y sí? cuál es de las precalentadas? Asumo del automercado. <laughs> una suprema, espabile. No, my, el McGrip no, una triple con bacon. El McGreeb es que, man, es que, man, no sé, no. no creo que me guste, la verdad, no sé. Franco, compórtese, hijo fue puta madre. Le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar a su Willa que usted me anda diciendo esas mierdas, madre. Parido. Hueputa, cochino, de onda. En la mañana todos se me quedaban viendo raro porque estábamos a menos cuatro y yo solo con un suéter y plasita de manga corta. <laughs> Normal que lo vean raro, y fue puta. Ah, mira, los de pusieron también que uh, Solo hay un dev trabajando en el backend porque han habido cambios en el en el equipo de Seven TV ¡Ay, qué putas! ¡Halo el CEO! ¡A la mierda, aquí 90 gigas en MongoDB <laughs> ¿A dónde se fue? Huevón, es el CEO de 7TV, no de, no de Microsoft. Seguro el MADE simplemente no quería. <laughs> Seguro el MADE ya no quería. Me voy a entender. <laughs> tipo, estos más ponen 7TV, pero. Tipo, tipo me debe entender. Sí, se, se les fue todo el equipo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué habrá pasado? Pues tú No. Lo peor es que el año pasado tenía su staff en Twitch con su es ah su, su staff servidor y tenían como un como un panel en la Twitch con y todo a la puta madre ¿Qué, y se sabe qué fue lo que pasó se sabe por qué jalaron o, o qué fue qué fue todo el asunto Sí, qué fue, qué fue, pero pa más contá contaba bien, contar chisme fue puta. No sé, ah, entonces. hancock madre, gracias por el retweet, ¿qué es esto? Feliz navidad para todas las mujeres hermosas, madre. Feliz navidad, supongo. ¿Qué opina del premio de vez que le dieron de regalo a Pesi? Hola, familia. Madre, ¿cómo le dan un premio a Messi si está jugando a un equipo de Miami, weón? Tipo, no joda, que se lo den a alguien que sea un equipo de primer nivel. <laughs> no me toque las bolas si de verdad le dieron un premio, no joda. Si se lo dieron fue puro homenaje, pura argolla por haber ganado el mundial. Y ya está. El de vez no cuenta el mundial. ¿Por qué puta se lo dieron? Ma, ¿está, jugando un equipo, eh, está jugando un equipo mierdero de, de Miami, weón, de Estados Unidos. Te tendría un después de la final. Sí, porque madre literal no se lo merece. Tipo, honestamente no se lo merece. Podrá estar jugando bien, pero está en una liga toda mierda. Tipo, normal y que juegue bien, weón. No juega. Si fuera que está en el primer nivel, ok, pero no yo qué sé. Hmm. Adrián, también gracias por el retweet. ¿Qué es esto? Harry Potter y el código de procedimientos civiles del estado de Oaxaca. <laughs> <laughs> qué puta, tengo miedo de que me haga empleado del Messi. El premio se lo den a Messi. Man, normal, todos tenemos ese miedo. Man. Todos tenemos ese puto miedo. Madre que les iba a enseñar. Madre, ¿vieron esta cosa tan estúpida? Y tipo. Esto. Take two está demandando a Remedy por, por similitudes en el logo. Aquí tienen los logos a la par. Estoy seguro que nadie se ha puto confundido diciendo que este logo de Remedy es de Rockstar. Nadie, weón. Nadie. Lo peor que Take Two son los mismos que están financiando los remakes de los Max Payne que Remedy está desarrollando. Yo estoy demandando a David Bar porque me copió el nombre. Man, pero David Bar qué empacho es usted. Man, qué cosa más absurda por la grandísima puta, weón. No, no tiene lógica. Creo que volvieron a hacer una competencia de clubes de no sé qué, que no sé si hace 25 años y está el Inter de Miami. Una competencia de clubes que no sé si hace 25 años, o sea, a ver. ¿qué pero que tiene que ser los lo de Miami. <coughs> Me, también no, no encuentro. Pero en un momento. Ah, que está Messi. Lo metieron, metieron al equipo solo porque está Messi. Ma, vean, lo que les, vean lo que les había dicho el, del, el, del RTX Remix Ya están poniendo los GTAs Este es el Vice City por ejemplo aquí, Estas son capturas del Vice City con Full Ray Tracing es esto, esto es Path Tracing digamos más bien vean, aquí está un video del juego con Path Tracing Esto es apichu para los juegos viejos Ahora le falta de mucho todavía de brete pero básicamente, en temas de iluminación ahí está. Wow, está curioso que hagan la competencia de 25 años, pues, el, el equipo de Messi entró ahí. Man, es que obvio que me, que vende, weón. Tipo, saber cuánto vende el simple hecho que esté Messi. Tipo, un pichazo probablemente. No tiene nada que ver, pero se sabe hacer addons ¿Addons para qué? Para hacer algo completamente. Digo, completamente legal. Addons para qué? ¿En qué sentido? ¿Y ¿Cómo que algo completamente legal? ¿Alguien quiere estafar, hijo de puta? ¿Qué mierda quiere hacer? ¿Cómo está la vara? Pero para ver qué más... Piratear una vara. ¿Qué quiere piratear? No está para nadie. ¿A quién, ¿A quién quiere piratear? O qué quiere piratear, perdón. Han pasado horas que le marca un toque la carrera a Messi. Que le que le qué? Que le mancan, marcan. ¿A qué se refiere? A que le manchan. Ah, sí, 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 sí. La carrera de David West se va a posponer como Ultras otro mes. Nunca va a salir la carrera de David West entonces. Más atentos. Lo que les voy a mostrar. <laughs> Vea. Cambio el set de emotes. Sí. Si hay unos que faltan, más póngalos de vuelta, tranquilo. Esto es. Lo que les voy a... Lo siguiente que les voy a mostrar es en un teléfono. Es un Snapdragon 7 de segunda generación. Con 12 GB de RAM. Y está corriendo a 540p. Esto todo está corriendo nativo en el teléfono. Elden Ring en teléfono. Va como a 3 FPS. Pero se ejecuta. Eso está corriendo todo nativo en el puto teléfono. Va no peor que en el Play 2 de Jared, pero eso es otro tema. Ni el perol que tenía Ale. Más, está corriendo en un teléfono, weón. De forma nativa. No sé cómo mierda lo habrán porteado. Tipo, no, hasta si glitchea todo el audio, pero está corriendo en un puto teléfono, weón. Va como el orto, obviamente. Pero más, el simple hecho de que se ejecute ya es mucho. Está potente, más Está potente el asunto, se ve como el orto, pero eso es otro tema, wey. Algo más tenía guardado, wey. Alguna mierda que no estoy encontrando. Soy Ibai, soy un eso no era. Na nada más quería que lo escucharan otra vez eso. ¿Qué pasa, Andreu? ¿Cómo está, wey? ¿Cómo me le va? ¿Qué es esa mierda? ¿Es, es UI. ¡Gabo! Por la sub que le regalaron tres meses, ¿no? Le sale lo del aniversario, Sí, es cierto, Steve le ha regalado tres meses de sub. Bueno, o sea como sea, gracias Gabo. Igual por por compartirlo ahora, no, no, muchas gracias ¿no? Mal colega, ¿por qué? ¿Cómo está Gabo Mierdas? ¿Cómo me le va? Ay, madre, no lo encuentro, el otro que tenía guardado. No me acuerdo qué era. Pecho frío, última ronda de ranked, man. Usted es un pecho frío en toda su expresión, mal parido. Man, ni Messi, ni el puto Messi es tan pecho frío como usted, weón. Para que se haga una idea. Para que saque cuentas, weón. Parío, Andreu. Pero sí pero si ficticio. No, no. Man, ni ni. ni, ni ese más es tan pecho frío como usted, Andreu. Que nadie, nadie está tan cerca. Andreu, madre, cuidado y no le cancelan los Los remakes de los Max Payne con esta mierda que está haciendo Take Two con, con la demanda hacia esta gente, hacia, hacia Remedy. Camellonaldo, ahora no sé quiénes son esos. Bueno, Cristiano, y no sé quién es el otro. La verdad, ni puta idea. Gracias, madre. Si sí, no nos habíamos dado cuenta que ya, que ya había aprendido claro Royale Costa Rica, okay. nos morimos el 2 de enero de 2025. Madre, sí, pero esos juegos iba a salir el 1 de enero de 2025. Entonces, madre, cagadón. Literal cagadón, wey. Ay, hijo de puta, wey. Me da una hijo de perra, saber, en estos días, wey. Seguir en el ranked, suerte, wey. Ma. Manco de mierda. Wey, ¿qué le hicieron a Albana? Tipo, me salió este clip hace poquito. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está tan traumado? Lo peor es que es igualito el hijo de puta. Tipo, le ponen la gorra que dice Los Ángeles. Ma, es igualito. Es literal la misma pinta, hijo de puta. La misma ropa. Capaz a lo mucho. Bueno, ese más. Utiliza? No, sí, ese más utiliza una camisa así. Estoy seguro que me meto ahorita y está como una camisa para ¿Y a dónde está? Ah, bueno, no, está como una camisa de un equipo de furbo. De la esquinita en la que está. De la juventud. Pero, ma, lo, ponen con, eh, lo, lo hace con, con esta gorra. Mándeselo. Sí, me, me va a leer el hijo de puta. Sí, claro, Drea. <laughs> se lo voy a mandar. Seguramente ya se lo mandaron mil veces, güey. El sistema de, de streaming normal. <laughs> lo más probable. vieron que pichu a la casa del Choca. Sí, ya lo vio. Ve, sí. Vieron que pichó a la casa del Choca. No? Y vieron las screenshots que salieron del. Del. ¿Cómo se llama? Del Stalker 2. Mae, ¿cómo se ve este puto juego, weón? La puta pinta que tiene el Stalker, mae. Salieron ayer estos screenshots. Que le mandaron un video que resulta que era la ex, una mierda así. Que putas, pase ese chisme. Mae, el Hood, mae. Hablen de hacer un Hood bien, vean esta mierda. Es súper minimalista, weón. Casi que no hay nada. Day Before 2.0. Este no es un juego multijugador anormal. <laughs> y si hay un juego que tiene derecho de salir mal, es este. Luego de que literal. Madre, casi que tuvieran que cancelar el desarrollo por la estúpida guerra. Porque los desarrolladores son ucranianos, si no me equivoco. Y varios grupos rusos literal lo hackearon y les robaron mierda. Y, y casi tienen que cancelar todo, madre. Pero este juego no, no es multi, este es pura, puro de un jugador, digamos, por dicha. Y tiene una pinta bastante importante este juego, madre, se ve muy bien. Yo me, madre, me tengo que pasar los otros Stalker antes de. Sale sale septiembre, 5 de septiembre, si no me equivoco, por ahí. Me, ahí tengo tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Para pasárselos antes de. Aunque no sé si voy a tener la plata, pero. Salen GOG, es decir, no tiene protección antipiratería, es decir, juego gratis que luego pago, básicamente. <laughs> que pago cuando tenga trabajo, ese es el resumen. ¿Y por qué no se pone esta mierda? Mm, este, ¿no? este temón. <coughs> Suave, ¿qué pasó? Lo del chocas. más vean esto. Ayer, mae, pude haber sacado este platino ayer, pero decidí no hacerlo. A ver esto. Siguiente. Hola, estoy aquí por Barcelona. Mae, quitada, continuar con mi invitado. Hola, estoy aquí por Barcelona y hay... No, esta es la de. Eh, pero, pero la amaba tanto, ¿es esa? Cuando estás todo el sí. rato dando y recibes muy poco es muy aburrido, es muy nocivo. Es no. Tanto. Quedaba igual, porque cinco minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otro. Ese nivel de vibración no lo había tenido nunca. Tras esa noche en la que ella no salió de ella estar conmigo, estoy tan enamorado que me estoy haciendo muchísimo daño. Lo único en lo que pienso es en ella. Todo el día, toda la noche, todo el rato que estaba en su derecho, ya no estaba siendo mala. Es que yo estaba bien. Soy sí, sí, pero... ese, Hola, estoy aquí por Barcelona y adivinad que la gente me reconoce, tío. O sea, mirad, mirad, es emocionante. Madre mía, mirad, mirad. O sea, la gente me reconoce y todo. ¿Qué? ¿Un autógrafo? La <laughs> hizo bien, o se la hizo bien. Estoy mal, <laughs> la casa del chocas por fuera <laughs> o oh fuera broma estaría pichudísimo pero sabe qué le falta una bolsa de basura por ahí no no sé algo una bolsa de basura <laughs> oh my, qué asco este ma este man el chocas guardaba las bolsas de basura en el en el microondas en el congelador era no para que no lo olvidara feo la mierda qué asco weón vean Vean el asunto. Porque no hay audio ahora. Vean el asunto. 88%. Quedan dos trofeos. Ten todos los territorios a salvo al mismo tiempo en Odd Nightmare. Y completaron Dead Nightmare. Tres Drea, no juegue de, de, de mamapichas, porque el tercero es el platino. <laughs> Hágame el favor. <laughs> eh, Quedan estos dos trofeos. malo lo pude haber sacado ayer. Porque el, el, el onda Nightmare, el 100% se saca muchísimo más rápido de lo que pensaba. Tipo, si hubiera hecho directo ayer, lo hubiera terminado eso de las 2 de la mañana. O así. Se saca súper rápido el Ondead Nightmare. Eh, Tengo que capturar como 4 territorios. No, 5 territorios. Y el platino salta. Estoy a un 95%. Y con eso llegaría al final de, de Red Dead. En general. Pero, Mae, tengo guardado. Tengo guardada la mejor escena del juego. ¿Dónde va la galería? No sé qué se cree, soy bajoneado. Perdón, ¿de qué habla? Tengo guardada la mejor escena del juego, Mae. ¿No la han visto? ¿Han visto, han visto este, este diálogo? Atento, espérese. mister, they sound like jews. i don't know. why? why? <laughs> this whole thing is nothing but a jewish plot. you do know that, don't you? Uh, i find that highly unlikely, amigo. well, i don't like jews. or colored folk. or natives, now that you mention it. well, you're a nice, kind hearted man to meet in a time of trouble. kind does not come into it. why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians, or British. Between them, they've ruined this country. Ruined it. It was a good country once. Now people are eating each other. And it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I, for one, won't stand for it. Have you ever met a Jewish person? Uh, thankfully, not. Or a British Catholic homosexual? Not in my store. Oh, I, I get it. I see you acting clever. Well, let me tell you this the Jews killed Lincoln. That's why there is a triangle on the money. And they run Europe like one of them Arabian harems now they've sent this here plague to kill all us decent folk yep you sir are truly a remarkable fella thank you kindly i must say it's a rare pleasure to meet someone with such a grasp on human history you take care of yourself i'd hate to see you get savaged by someone and watch the life force drain from your hate-filled body sir it's not too late i fear it is for me then i will fight them alone all of them america is the land of the free and that means free to people like me herbert moon absolutely oh. Oh, no 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 Hasta ahí llegó el viejo puto. Luego de su rant eh, contra todo mundo: contra los católicos, contra los homosexuales, contra los. Eh, contra todo lo que se pueda imaginar. Hasta ahí llegó. <laughs> Estoy viendo screenshots nada más, Sofi eh, David Barr, tengo el unicornio. Guerra es literal el primer caballo que nos se encuentra en el juego. Tengo, tengo el unicornio ya. Tipo, ayer ya saqué todos los caballos. Y maté al chupacabras. ¿Se puede grabar en Play 5? Sí. Bueno, el Play 5 siempre está grabando. Si uno le da al botón este, aquí de este guardar partida reciente, tipo, no puedo guardar porque so Que sonido más raro, porque estoy en el menú. Pero esto guarda, creo que no puede guardar hasta la última media hora o algo así. Tipo... Así fue como guardé esta otra vara. Vea, ¿dónde está la... aquí galería? Vea esto que me pasó también. Vea, yeah, suave. So. aquí. Y el hijo de puta se levanta tan tranquilo, weón. Luego de un balazo en la jupa. Pie grande, sí. Hay una misión de pie grande. Hola, Canelo. Bueno, aquí también tengo lo del platino. Aquí John Marston peleando con un oso invisible. Eh, esto no sé qué es. Ah, vea. Esta mierda, vea, hueputa, madre, un animal super específico ocupado en perfecto estado y a la vara y me desaparece el maldito. Gun. ¿Cómo está Canelo Man? Creo que ya le pregunté, pero no me acuerdo. Man. Y platino. Ve, aquí está el platino del Spider-Man, por ejemplo. Dedicación. Fue el último trofeo que saqué. Eh, el de San Andreas, aquí está. Todo bien por dicha, Canelo. El clip del platino del brujero 3 Uff, va a ser que no, gao Yo creo que va a ser que no El de San Andreas El del melón moreno Sé quién eres, ahí está eh, Y ya, bueno, el del Vea, de, el del de Last of Us 1 también no puede ser en vano. ¿Qué? Ah, se quedó como pegado. Pecado, Eli. El del Vice City, Dios Santo, mae. Pez gordo, ahí está. Dios mío, el puto Vice City de mierda, mae. Aún no me creo que lo haya platinado, mae. Y me estaba planteando platinarme el original. ¿Esto qué es? Ah, esto creo que lo saqué sin querer cuando me metí a probar el Ghost of Tsushima. El del God of War en Play 5, creo que es esto. Esto fue que se autopopeó solo. Cuando importé el save de Play 4, hizo el autopop. El oso y el lobo, ahí está. Sí, el de las of Us es un juegazo, eh. Una puta obra de arte es ese juego. Vamos de una vez al Red Dead, ok. ¿Quieren el ¿Quieren el SR o.? ¿O okay. qué? Creo como está este cable. Literal lo que queda es capturar unas ciudades y ya está. Y ese es el platino. ¡Ay, puta! Me metí donde no era, huevón. Me metí al. <laughs> me metí al juego normal, me tenía que meter a London at night, mi de la puta madre. Hola soy ¿cómo estás? ¿Cuánto dura lo que le falta? Mae, a lo mucho, mucho una hora, creo. Mucho, mucho. Pero poniéndolo un pichazo, digamos, duró una hora. Eh, este, era, este era el traje con el que uno puede hacer un genocidio. ven esta vara. Bueno, lo había visto en directo, pero... Con este traje uno puede matar y matar y matar y... Y no le, no le, ponen, no le ponen policía. Me baja el honor, claro, pero... Estos más no son policías, son ciudadanos random. Que me guardan que me bala. Tipo, no me ponen recompensa. Eh, ¿Cómo es el menú principal? Menú principal, aquí ¿Qué pasó, Janko? Todo bien por ti, todo tranquilo Vale, les voy a poner el SR No me respondieron ni verga, pero yo se los pongo Y el SR también Ahí ponen la intro entera de nuevo, pero esta gente... Ay, Dios mío, que me pide loguearme de nuevo otra puta vez, madre. La reputa madre. On that Nightmare. Hay problemas, pero contá, weón. Todas las vueltas. Madre, nada más no me ponga la canción esa que siempre pone, madre. La que es de. Madre, no sé quién es, man. No me acuerdo. Nada más esa canción, no. El resto me da igual. Madre, ¿cuál era la mía? Aquí. Cuatro uh -huh. ahí. enviar. Ahí estamos. We puta Hancock viene triste, ah ¿eh? MF Doom, sí, sí, usted sabe cuál es, madre, la que la que la otra vez. Más, ¿qué les iba a decir? Eh. Madre, se me tapó un oído. Pero como que el otro escucho. ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? Se me tapó uno y ahora escucho el triple del otro. Es una no vara rara, no sé cómo explicarlo. Es no sé, todo un tema. Vean. Ya estoy con el. Con John Marston Zombie. Con el traje de leyenda de los zombies. Vean. Leyenda de los Zombies Que es el traje que dan por completar todos los desafíos ambientales a nivel 5 Y como no podía ser de otra forma ¿Dónde está el caballo? Ah, pensé que iba a estar aquí Como no podía ser de otra forma Tengo el unicornio Que es el último caballo del juego Aunque es mejor muerte Como caballo en sí es mejor muerte Pero tengo al unicornio Así que a ver Voy a empezar por ir a Blackwater que este pueblo ya lo perdí. Que dicha que me voy a morir. No sé cuál es. Maela, sabe, Si yo le digo la canción de la actualización de la Tierra, usted lo ubica. Hay problemas con mi Wii oui oui. ¿Qué fue lo que pasó a Hancock? Guerra es el más pichudo. No, es mejor muerte. Usted dice que Guerra es el más pichudo porque es de fuego, pero es literal inservible, weón. De muerte. No solo es pichudo como se ve, sino que también usted atropella a los zombies y se mueren al contacto, madre. Yo tengo los oídos más tapados que todos. Escucho menos que todos y tres eso escucho más de la izquierda, madre. Qué chopilla, weón. Pero para pues, revísese también, ¿no? Bueno, vean. 95% en el momento que captura estos territorios. Que capture estos dos y los que me quedan, los cinco que quedan, eh, sale el platino. Creo que ya todo se quebró, pero ¿por qué? Uy, madre, que se me va para un lado el caballo. ¿Pero por qué, weón? ¿Qué fue lo que pasó? Tipo, contá. Aquí ya se me. Madre, se me murieron todos los sobrevivientes aquí, pero ya que. Tengo una infección. Bueno, tuve, ya rato tratándola y ya estoy bien, pero sigo sí, bueno, con los oídos tapados. Mike, que es piche, weón. Que hecho mierda, porque usted no escucha nada. Ya me acostumbré a escuchar mucho menos y menos del derecho. Que hecho verga, may? Yo tengo que ir a que me revisen, o no sé qué es la mierda. A ver, me operaron y todo, Mike, que es piche, weón. Que loco, man. ¿Y ¿cómo, cómo es la recuperación de una operación de oído? ¿O dónde mierda lo operaron? Entiendo que en el oído, ¿no? Echese glicerina. No le haga caso, man. No se eche nada en los oídos que no le mande el doctor. Hijo de puta, que luego se queda sordo. Puta, no le da. Que picha que aquí ya perdí a todos los sobrevivientes, pero no, un poco igual también No, no le Perfecto, ya recuperé este pueblo, hay que ir hacia Cochinay Creo que me deben hacer TP a Manzanita en verdad Me metía donde no era. Ah, no, es que es más arriba. Uh, manzanita, ¿dónde está? Zona no de es manzanita. Ah, bueno, me puede haber hecho TP a Cochinay. Bueno, de Cochinay me hago TP. Eh, de manzanita me hago TP a Cochinay. Da igual. Ay, la puta madre, no puedo pasar. Aunque que estoy esperando el chisme, ah. ¿eh? Ah. Uh... Ochinai. puta. No fue lo digo, pero sí digamos la operación fue quitarme dos barras raras que son como de alergias. Porque en resumen me da una infección porque yo tenía mucha. Yo tenía mucha alergia así, hemos que decir. Y eso hizo que la parte donde el líquido del oído. Suave, suave, suave. Chingo de texto. <laughs> eso hizo que la parte. sabe? que la parte donde el líquido del oído como que se sale. Como que sale se inflamara. Y no pudiera salir. Así que se acumuló un poco y se infectó. Entonces me quitaron algo que es de alergias Para que no se inflamara más y me pusieron unos tubitos pequeños de metal en esa parte para que saliera el líquido básicamente Ma que despiche, qué, qué horrible, no sé, tipo Ma si ya un lavado de oído se siente raro, o cuando el puta se pone como con, no, no pinzas, pero como con las mierdas esas para sacarlos Tipo como para limpiar el oído digamos, que es como una, como una pinza o mierda así digamos más, si eso se siente incómodo, mas, la recuperación de esa vara, porque entiendo que usted estuvo dormido durante esa vara, ¿no? ¿O no? ¿O pues se lo hicieron estando despierto? A ver. Ayer hubo un problema y empezamos a pelear y desde ayer anda rara y no respondo, me responde como pez, y o sea fría, y fue recoger un pantalón que la abuela me regaló, que la abuela de ella dice, y ni me abrazó, ni me dijo nada, solo me dio el pantalón y entré y yo le dije gracias, y ella solo se dio la vuelta. Yo no le dije que si quiere ir conmigo a la cancha para verme jugar y me dejó en visto. Vea. ¿Cómo se lo explico? Que los dos están siendo tremendamente inmaduros. Uy madre que me despichan. Y es normal, tipo, no, no me malentienda, es normal que sean inmaduros, pero que. Bueno. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué fue el problema inicialmente? Deme, deme un poquito más de contexto. ¿Por qué se pelearon? Para ver, pa ver cómo está el asunto. Pero ponerse en esas pichas de dejar en visto y toda la mierda más es de... Es de decirle, mae, o me responde o tipo... Tipo, si quiere un tiempo, dígalo. Si quiere lo que sea, dígalo, pero... Dejar en visto, bueno... Uh, armadillo, nos vamos. Y escuché bien, escuché bien como los siguientes tres días después de la operación y como se me taparon los oídos Y pues yo desde entonces escucho menos en general, pero me acostumbré La única forma de que se me destapen es la mierda de taparse la boca, la nariz y su fuerte para que se destapen Pero esa mierda duele, yo entonces eso todos los días en la mañana y estoy harto Ma, es que si, si usted tiene que hacer eso todos los días, normal que le duela, ma ¿Y usted, usted tiene algo raro, el doctor no le ha dicho nada Ma, algo tipo... Algo despicharon ahí, algo no se está regulando bien en, en la jupa o qué sé yo, madre. No soy doctor, pero madre, claramente eso no está bien. <laughs> claramente algo más tienen que hacer ahí pa, para solucionar eso. Créame que estoy mejor. No, no, yo le creo que está mejor, pero el hecho de que usted tenga que hacer eso quiere decir que algo no quedó bien. No se ha desinflamado del todo. O sea, nada más tiene que esperarse. Eso es lo que le dijeron. tapo un poco el camino del tiempo, no siquiera que creo que escucho menos, nada más es tomarme las medicinas para... Ah, bueno, todo bien, pero hace cuánto. Hace cuánto que está sordo, wey. Yo no después hay como un mes así, ya me quería matar yo, wey. Escuchar más de un oído que del otro, es tan puta mierda, wey. puta, morite no me acuerdo bien, pero eh, el doctor es el que sabe Sí, sí no que picha madre y no hay algo más fuerte quizá qué sé yo uh, es que ayer se quedó a dormir la prima y la prima empezó a meterle ideas de que porque yo le daba like a otras doñas mis amigas de toda la vida que la mitad tienen novios son lesbianas y yo le dije Ay, que nada que ver que tampoco es es que sea la gran cosa. Que tampoco es que sea la gran cosa que. Y la prima empezó. A darle like se refiere. Empezó a meterle. Ideas de otras cosas. Y la prima mandó una conversación con un mae. Pero con, con una mae me refiero. Ah no con un mae. Ella ella con un mae. Pero fue hace dos años. No leí que fue hace dos años. Entonces me puse celoso porque me iría el ego legalmente. Y así con otro texto me sentía no sabía ¿eh? que la trataba muy bien. En comparación a mí, el mar era mucho mejor. ¿De verdad que like la foto? Sí. La trataba muy bien. En comparación a mí, el ma era mucho mejor. Uh... A ver, pasamos muy rápido. el Problema de relación a de autoestima. ¿Cuál, cu tipo. Bueno, eso suena feo, eso, la forma en la que lo dije. Pero creo que me entiende a lo que me refiero. Tipo... Pere. Pere para ordenarme, ordenarme las ideas en la jupa. Eh... son las hermanas, ok. Vea. Usted tiene que entender cómo manejar sus emociones. Y mae, esto es algo que yo le he dicho a usted en otras veces. Tipo, es muy normal que uno se... Le, mae, ¿Cómo se llama? Dejarse llevar por las emociones y hacer bar de las que no se arrepiente. Y esto se lo dije la otra vez con una vara completamente distinta. Mae. Con... Se lo dije con otra vara que... Mae, ¿Qué era? Como que usted se, se iba a agarrar con un, mae, en un partido de, de fútbol era. Que le dije, hijo de puta, aprenda a controlarse. Si no me equivoco, había sido algo de eso. Eh, ¿Y cómo se llama? E incluso si la screenshot de esa que le mostraron fue algo reciente, es un peso que usted se quita de encima. Obvio es una picha, no me malentienda. No me malentienda, no es bonito que le den la vuelta a nadie. No es bonito ver. De, de, ¿Cómo se llama? No es bonito que eso pase. Pero es un problema que usted se quita. Porque si la madre le da vuelta, eh, le da vuelta hoy. Tipo, puede que pasara dentro de dos años, tres. Eh, o puede que ya lo haya hecho en el pasado, lo que sea. O sea como sea, es un peso que usted se termina quitando. Si la madre le da vuelta, verlo de esa forma. Ahora, no fue el caso. Ahí es donde entra el detalle. Aprenda a controlarse. Y esas son varas que se hablan calmado. Nunca, madre, nunca hable algo así en caliente. Porque puede escalar muy fácilmente, weón. Puede escalar a, a. tipo, no sé si hubieron gritos, ni idea. Pero puede escalar muy fácilmente a gritos. Y mierdas así por el estilo de madre. Tipo, que ya no tienen vuelta atrás la mayoría de veces. Eh, eso por un lado, ahora. Lo segundo, eso es por lo que usted es inmaduro. Ahora, ella es inmaduro por comportarse como una chamaca de 12 putos años, weón. Que habla como que dejar en visto, qué Hijo de puta, tipo, no tienen casi 18 lotos, No joda, weón. Ya es hora de que, no sé, de que vaya espabilando. Tipo, que está enojada, ok, diga, estoy enojada, no quiero hablar, punto. Pero ponerse en esas pichas de madre, dejar en visto y de toda la mierda, madre, no joda, no, no tiene. No tiene 12, como para estar en esas pichas. Que me abre un poquito también. Pero esa razón me quedo solo con la droga. No, tampoco, porque eso es malo. Las drogas son peores que una relación tóxica. Y la abuela lo ignore, sí, eso también es estúpido, drea. Uh, esta canción no se puede poner, madre, no deja. Esta sí. Ya la salté yo por aquella. Uh, 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 uh. De hecho hoy pegué un. Hoy pegué un carajo y madre me puteé le lo iba a pegar. Hoy pegué a un carajo y madre, me puté y lo iba a pegar. ¿Lo pegó o no lo pegó? Y ya luego le dije al madre que perdón, que no me sentía bien. El madre me dio un abrazo y me dijo que me tranquilo y se vi. Madre, tipo, no... no hubo gritos ni nada así, solo hubo un pleito y todo creció más de lo normal. Y vean, claramente hay un problema de confianza por ambos lados tipo, Al chile ustedes se tienen que sentar a hablar. A la tomar guaro, se arregla todo. Huevo puta, Adrián, ¿va la influencia que tiene usted, mal parido? Claramente no hay confianza de ambos lados, wey. Claramente. Los, do, tipo, los dos literales creyeron a una random que salió de la nada. wey. a una prima que seguro ella ni le hablaba hace saber cuánto. Porque para que ahorita fuera que le empezó a meter ideas, es que los madres no hablaban de hace rato, entiendo yo. Y eso es algo que si deciden seguir con la vara, maes, tienen que hablar muy seriamente, weón. Se están dejando llevar por lo que está diciendo una persona que nada que ver con la relación. La prima de esa madre, qué puta sabe, ¿cómo se llaman ustedes, weón? Y aquí los dos se dejaron llevar. Ella se dejó llevar con la mierda esa, eh, con que usted le daba like a fotos de otras madres. Aunque sean, tipo, que sean desde de amigas, me refiero. Eh, y usted se dejó llevar con ese chat, weón. Ambos se dejaron llevar sumamente fácil, madre, no joda. Tipo, tienen que solucionar esa picha, sus problemas, de confianza, primero que nada. Sí, de, de nuevo, sí deciden continuar. Al fin y al cabo, todo depende de eso. ¿Le metió carbón? Sí, pero el problema está en que se dejó llevar, weón. En los dos, por ambos lados, madre. Hoy puta, qué alergia, wey. Man. Mi manera de ver la realidad, lo entiendo, wey. Tipo, madre, yo le diría, tipo, no sé si ahorita o mañana, eso, eso, o pasado mañana, o yo qué sé yo, eso lo decide usted. Pero cuanto antes ponerle madre tipo ocupamos a hablar cuando usted tenga la cabeza fría y ojalá que ella también lo peor que fue ver que el madre la trataba mejor que yo lo peor de todo es que usted dice fue una random que de la nada y fue una mierda completa pero a qué se refiere madre tipo qué qué quiere decir con la trataba mejor que yo en qué se está basando para decir eso ¿Usted no se esfuerza en tratarla bien? ¿Usted piensa que usted la podría tratar mejor? ¿O qué, qué está queriendo decir? Exactamente. Especifique. Mal pariaba a Sajone Angelo justo cuando me estaba ayudando en el... Sí. Más, eso solo va a hacer que el beat quede bastante mejor. Quitó las historias conmigo. Y... Especíqueme lo, lo que le pregunté, man. Para ver. Que quede claro, man, que esto no es ayuda para recuperar nada. Lo, lo dejo de una vez claro. Aquí, esto tómelo como terapia. Tómalo como terapia y no se haga ilusiones. Yo no soy nadie para opinar porque ustedes saben cómo me va, pero. Madre. No todos tenemos la suerte que, que nos gustaría, weón. Deje de lastimar si vamos a ponernos ebrios. <laughs> y si busco una madre más madura... Tipo, vea. Yo honestamente le diría. Que lo deje ahí. Tipo. Pero claro, tipo, es que... Es que man, no es tan fácil, esa es la mierda, tipo... Uno lo dice, sí, pero si fuera uno en los zapatos de Hanko es una situación diferente. Al fin y al cabo, él es el que ha estado con esa madre, no uno, ¿me entiendes? Eh, pero es, es, es distinto. Pero usted sí, tipo, sea, sea como sea que termine el asunto, usted sí debería aprovechar a intentar. A, madre, más allá de conocerse usted mismo, porque siento que esa es una frase muy genérica: aprender a controlarse, weón. aprender a controlarse man. para todo, man. aprender a manejar sus emociones, man. aprender a cuándo tiene que actuar y cuándo no y aprender que man, los pichazos no vayan, no van a llevar a nada y con eso me refiero a, a la vara que usted dijo de fútbol que usted le metió un pichazo, man. tipo tanto hoy como la otra vez que suba al borde de hacerlo, tipo no Meterle un vergazo, madre no le va a solucionar nada, wey. Y si tanto le gusta hablar pichazos, metas a boxeo, una picha así. Pero meterse... agarrarse a vergazos a con gente por, madre, jugando bola de todas las mierdas, jugando bola, madre sea serio. Sea tan huevón, wey. Haga terapia de choque y cuando se libere el dolor el amor... y del amor la manda a la verga. madre, terapia de choque es... puta, no sé, no sé si tampoco... Si sea la gran cosa Tampoco logra nada Sin hablar con la güera No, por eso mismo Tipo Por eso mismo Le estoy diciendo Mae Hoy o cuando a, Cuanto antes Debería hablar con ella O decirle Mae, hablemos Y vea La respuesta de ella Es de lo que depende todo Si ella ni siquiera Le responde Mae Ni se Mae Adiós Ya No, no, le, no le escriba Un solo mensaje más No vale la pena Mira que puta La bala se va a la mierda la trataba mucho mejor que yo, como la trataba él, yo soy una mierda, pero qué quiere decir con eso Yo pensaba que la trataba mucho mejor, pero al parecer no, al madre lo querían desde el día uno Y a mí con costos quisieran que, porque la familia de ella era religiosa y yo no Y creo en Dios, pero si no soy de ir a la iglesia, sí, no sé más Yo sé que ella me quiere o me ama, pero no sé si, si, si quiera seguir conmigo Mae, usted, tipo, dése cuenta de la estupidez que usted me está soltando. Usted está basando el... Tipo... Usted está diciendo que el Mae la trataba muchísimo mejor porque la familia de, él, de ella la, lo quería. Es, está notando la balanza, ¿verdad? <laughs> tipo... Está notando sobre lo que está midiendo, sobre la estupidez que lo está midiendo. Weón. Usted no decide si, a ver, si le cae bien o mal a los suegros. Usted puede tratar a una Mae, lo, Mae. Puede darle un trato de, de una reina que, que. puede que sin más al, al Tata se le meta mano. Este ma es un hijo de puta. Tipo, y con la estupidez que lo está midiendo. Tipo, al lo querían porque era más religioso que usted y ya está. No por como usted la trataba a ella, ¿se da cuenta? Tipo, vea, vea lo que usted me está diciendo, como le digo. Al no lo querían por como la trataba. Lo querían por como, porque el mae era religioso. Y ya está. <laughs> eso, ese, era el, ese fue el factor, ese fue el denominante de lo que usted me está diciendo. El factor denominante, me refiero. De esta vara. Sí, eso es otra. La familia no sabe cómo es que usted trata a la madre. en la superficie, pero al final la relación es de ustedes, no de la familia. Y la última palabra la tienen ustedes. Claro, es una picha, obviamente, porque y, al ser tan chamacos hasta cierto punto, la, los papás pueden tener algo que decir. E incluso cuando se da el caso este de que... Bueno, me sale es la palabra. Eh, um... Al... Tipo, al ser usted quien va a la casa de ella y pues eso también influye mucho, ¿eh? De The Witcher 3. <laughs> Temón, ¿eh? The Witcher tiene una banda sonora que da gusto, man. Oh Kanji, ¿cómo está, Madre, Buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Entiendes lo que estoy diciendo, banco, ma casi no tengo balas de nada, weón. Bueno, me dieron de revólver. Tipo, más e incluso, tipo, no, no se fijen en relaciones pasadas, no se fijen en cómo la trataron antes. Tipo, usted haga su esfuerzo por tratar bien a, 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 su, a su pareja. Porque eso es algo suyo, madre. Si usted empieza a comparar su relación con cómo la trataba otro mae, pues deja de ser su relación realmente. Y usted empieza a intentar parecerse a otro mae. Tipo, si la mae está con usted es porque usted le cuadró. Porque si no, se buscaría otro mae igual al otro. Tipo, este, tenga eso en mente, weón. Aquel mal hacía sentir como una reina. Le preguntaba cómo estaba, cómo sentía. La mandaba flores toda la semana, le regalaba cosas. Cada que sentía, se sentía mal, el mal iba como fuera a la casa de ella para cuidarla. Cosas que yo no he hecho nunca. Las flores sí, pero de vez en cuando. Madre, pero es que no, tipo, vea, vea lo que le estoy diciendo. Entiendo lo que usted dice, pero cada relación es un mundo y cada relación es completamente diferente, weón. Es completamente diferente, mae. En el momento que usted empieza a comparar su relación con otra relación, deja de ser suya. Deja de ser suya y empieza a ser esta utopía rara que usted se está creando en la cabeza de cómo la trataban antes, weón. Eso da igual. Si la, si la madre está con usted, es porque usted le cuadra. Y ya está. No, no vea más allá de eso. Tipo, usted déle las cosas que le nacen darle cuando usted le nacen darle, no cuando. Eh, tipo. No entender, no, usted no tiene una obligación de darle flores todas las semanas. Usted no tiene una obligación de ir a donde ella cuando ella se siente mal. Son cosas que usted le tienen que nacer, weón. Si usted no puede ir a la casa de ella cuando ella se siente mal, madre, pues nada que hacerle, lo siento. <laughs> tipo, es algo de que, madre, si usted puede hacerlo, hágalo. Si no puede, madre, tampoco se coma la cabeza por eso, weón. Ir a la casa de ella cuando ella se siente mal no es la única forma de apoyar a alguien cuando está mal. Una llamada weón Una llamada ya es suficiente Creo yo Muchas veces Imagínese que el ex de mi novia Le compraba electrodomésticos Y yo no he pasado cálculo Ni con costos de pago El bus Y llevamos más de un año Es que por eso Tipo si ella está con usted Es porque usted le cuadra Ver Cómo la trataba Otro madre Simplemente le va a generar Inseguridades weón Inseguridades Que no le aportan nada A la relación Y hace que sea peor Todo el asunto Hace que sea, Hace que todo Se vaya más a la mierda Hanko. O sea, no usted o sea, no tiene que ser igual que el otro madre. Esa relación es una relación pasada que ya pasó y preocúpese por su relación que tiene con la madre. Exactamente. Enfóquese en su relación con la madre. Madre, eso aplica para todo. Tipo, madre, Amigos, pareja, familia, todo, todo. Usted enfóquese en su, cómo se llama usted. Usted con esas personas. O en este caso, con su novia, exnovia, lo que sea. Con, con su pareja. Enfóquese. usted, madre. No vea otras relaciones. No vea cómo trata. Eh, madre, incluso temas de celebridades o así. Nada de eso. No compare su relación con ni picha. Su relación es suya y ya está. No de nadie más. Ese jueguito de survival de Pokémon. Madre no, no lo he visto. Está bueno. Si usted es igual al otro, man, van a terminar rompiendo igual que con el ex. Exacto, man. Exactamente, man. Usted sea usted, man. Alguien banea, cabo. ¿No? Usted sea usted, man. Si la relación tiene que terminar, pues va a terminar. Tipo, no hay mucho que usted pueda hacer. Todos pasamos por ahí. Es una picha, es una mierda completa. Porque y, al fin y al cabo, uno, tipo, le da en todo el ego a uno saber que se equivocó de una persona o lo que sea. Pero, man, hay veces que simplemente pasa. Y ya está. Pichinga, cállate, Hazard. A ver te baneo yo. Tipo madre. Usted simplemente se está metiendo más carbón y se está diciendo madre sí, por esto es que va a terminar. Y estoy seguro de eso, man. Usted se está metiendo mierda solo. Cuando eso no le aporta nada. <coughs> El tercero. Mae, pero tipo, ve, vean esto, Hancock. <laughs> tipo. Mae, aún au, con toda esa picha, mae. Aún con todo lo que usted me está diciendo que hacía el mae, terminaron. Huevón. Aún con todo eso, terminaron. Y después de eso, la mae también decidió darle la oportunidad a usted. Y la mae quiere, bueno, no sé si sigue aquí diciendo, La mae en su momento quiso estar con usted, al menos. Véalo por eso. Da igual si el madre anterior la trataba madre, bien, mal, da igual. Vea su relación por lo que fue su relación. Y si terminan. Madre, y si se termina acabando por una estupidez, pues es lo que hay. Pero si no, madre, tipo, adelante y ya está. Ah, este es el juego. ¿Qué hace el Necro? Un buen momento, entré, ¿no? ¿Qué dijo? Este? Va muy rápido. <laughs> Tú tienes habilidades, yo tengo armas. Mike, que verga el necro. Kill Love gracias por el retweet también. <laughs> Seguridad del pueblo y están ya más hecho mierda. Es que, madre, por eso hay que hay que, romp hay que matar a los zombies. Llegó el perfume, me gustó cómo huele, se lo recomiendo ese... ¿Cuál era el perfume? A menos que ella misma lo compare, ahí ¿eh? sí mande a la verga, así no. Vea, si ella le dijo, mi ex me trataba mucho mejor que usted, madre, a la mierda. Termine. Ya, de golpe, de eso madre. Si la madre está constantemente comparándolo con el ex, ya está ahí. Ya no hay nada que hacer. Desclavizar ¿De Pokémon. Sí, es con armas. Ese, ese había visto el tráiler, madre, me suena. ¿Sabe qué me duele ahorita? que haya quitado las destacadas conmigo así de gratis. O sea, no me dijo terminamos ni nada, solo quitó las destacadas. Madre, por lo que usted me está diciendo, es una madre sumamente inmadura, <laughs> tipo, no sé qué esperaba. Entiendo que usted tenía una percepción distinta de la madre, pero es una madre absurdamente inmadura, weón. Absurdamente inmadura. No, es normal que no tenga ningún tipo de inteligencia emocional, ve a lo que usted me está diciendo. El literal lo dejó en visto, weón. Y se supone que son pareja. Tipo, yo le diría al chile, póngale un mensaje, si la madre no le responde. Hasta ahí. Un berrinche, sí, weón, que tipo. ¿Qué tiene? ¿12 años? No joda. Entiendo que la madre tiene 18 también, ¿no? Por ahí. Ya, madre, no, no es momento para que estén esas pichas, no joda. Sí, póngale que hablen, exacto. Póngale lo típico, ¿eh? Tipo, creo que ocupamos hablar. Tipo, claramente hay algo que no está bien y ocupamos aclarar el asunto. 17. Si sí, no, no, madre, es para que se pongan esas pichas. En realidad tiene 12 más ¿sí, de que sea serio, hue puta. <laughs> Jue puta cochino <laughs> Al chile más, póngale, luego que por qué le dan time, man? sí, luego que por qué nadie lo toma en serio mal parido Al chile dígale como más. Hablemos. Tipo. ¿Qué vamos a hacer? Sulco hanco. hay que lo pierde todo. ¿Qué? Okay. pues, puta, no le puedo Madre, no me deja darle. Que La prima se de la nada, empezó a cagarse en todas así de gratis. Spawnó en una relación de. Spawnó a cagarse en una relación de un año y cinco meses. Más, séame sincero, tenían problemas previos. Porque si yo tuviera que apostar, habían problemas de confianza claro man. Tipo, para. Tipo. A, algo no me termina de doler bien. Estábamos bien. Uf, no sé. ¿En Play 4 también va a 60? No, en Play 4 va a 30, ma. Creo que Play 4 Pro y Play 5 tienen la opción nada más de 60, wey. Si ¿Sí estaban bien, ¿usted cree que estaban bien? Eso es una muy buena pregunta, wey. Ni no lo han visto, está raro. Hancock, vea. Estoy, intent Estoy intentando no meterle carbón, pero más, es que... La cosa huele muy raro. Madre, como cómo se lo puedo explicar. Para que una madre random apareciera. Y lograra cagarse así de la nada en una relación que ya llevaban tanto tiempo juntos. Es porque may, algo no estaba bien. Habían claros problemas de confianza. ¿Le gusta admitirlo o no? Para que la madre solo con decirle, Ma, este tema de por qué le está dando like a fotos de otras güilas y si son sus, sus amigas del cole o lo que sea. Eh, y que la madre le muestre esto en chat y usted de una vez se vuelva loco y ya le empieza a reclamar. Madre, al, algo no está bien, Hancock. Algo no está bien. por un problema pequeño, tipo que no saliera a fiestas o así. Tipo problemas mínimos. Que no saliera a fiestas o así. ¿Quién a quién? ¿Usted a ella o ella a usted? Porque madre, sea como sea, no sé, madre, que son esas pichas? Que, 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 como que no salga a fiestas? ¿Qué es esa picha, güey? Ahí está, ahí está, tiene el clavo, problemas de confianza, que no saliera a fiestas, ¿por qué? Porque piensa que le va a dar la vuelta. Y puta, se lo dije que había algo más. Se lo dije que había algún problema de confianza, mal parido. Se lo dije. Se lo dije, y puta madre, no lo conecté en mi cabeza hasta que lo dije. Se lo dije, careverga verga. Ahí algo no estaba bien. Yo, pero es que cuando yo salgo a fiestas me descontrolo y tomo mucho y quedo como Adrián. Sea como sea Hancock. Ahí está claramente el problema de confianza. Ahí, ahí desde ahí, desde ahí venía el asunto, hijo de puta. Se lo dije, mal parido. ¿qué es este vergazo de zombies? Uh, lo que queremos decir es que lo más seguro le están. No, 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 no. Yo no le estoy diciendo que le están dando vuelta. Pero madre, si le están dando vuelta se hizo Canon, el meme, qué putas. Pues digo, ella realmente no confía en usted, pero nunca se lo dijo porque no sabe expresarse. Sí, claro, bueno, claramente ella no sabe expresarse. Si lo, que, si lo primero que hace es dejarlo en visto cuando hay un problema, mae, en vez de hablarlo, lo siento mucho, pero mae, ahí eso no está bien. Ahí, tipo, la madre no confía en usted y la madre no siente la seguridad de ir a hablarle a usted cuando hay un problema. Y claramente usted no tuvo la confianza en la madre de, de... ¿Cómo se llama? De ir a preguntarle siquiera si el chat que le estaba enseñando era verdad o de hace cuánto era o lo que sea. Tipo, claramente aquí hay problemas de confianza para ambos lados, Hancock. Y una relación sin confianza... Mae, es, es mejor no tener una relación del todo. A no confiar en la, en la pareja. Está en, una, sí, está en una relación tóxica, exacto. Está en algo tóxico, usted Hancock. Tipo, ¿le gusta o no eso? Eso es tóxico. Ya mismo salgo, le llego el volante azul que viene una botella un buen tequila de aquí para que, pa que sienta lo que es el de la diosa en tierra ajena. Mike, aquí tienen un tequila de esos que se toman frío, Para que lo pruebe. Se lo, se lo doy como pago del volante, man. Bueno, se lo doy para que lo pruebe, ¿eh? Tipo, no para que se lo lleve, porque es de mi tata, creo. que me bajo nada más, madre, tipo yo no diría que le están dando vuelta, pero le diría que hay claros problemas de confianza. Eso sí se lo digo, clarísimo, man. man zombie acaba de desaparecer. Eso se sí lo digo clarísimo que hay problemas de confianza. Uy, madre, me volé un superviviente. Tuvieron armadura al ahí arriba lo hizo explotado. Se aguanta hasta octubre para que Dan venga cuando sea mayor de edad. ¿Me aguanto para qué? Yo no sé si se van a terminar el tequila ese antes, weón. Eso no depende de mí, yo no soy el que lo toma. Pueden arreglar problemas de confianza, pero sin cualquier problema la guila se ponen esas de dejar en visto. Madre, son invisibles. Ah no es que me están volando balas, los biputas estos. Los problemas de confianza se pueden arreglar, sí, pero eso man, requiere muchísima comunicación y bastante esfuerzo en ambas partes. Sépalo. Para que le traiga el volante, ¡madre! No, okay, que venga de una vez. Una bueno, elección de 25 cinco meses teniendo problemas de confianza por ambos lados Agregando el berrinche que está soltando la huila con todo respeto No, no, el berrinche no solo es de la huila tipo aquí, man, aquí no es de apuntar solamente a ella El hijo de puta Hancock también está haciendo un berrinchudo Tipo aquí los dos Hijo de que, que se muerdan los dos Un trabajo les vendría bien, malparidos No, no, pero al chile, tipo los dos están siendo berrinchudos Con las barras como son Los dos están comportando como estúpidos Porque Hanko no escuchó que le metió un pichazo a un ayer jugando bola. O en estos días, creo que fue ayer. Y no es la primera vez que le pasa a este hijo de puta que hace eso. Hoy, hoy, eso, eso. Una vez un ex jefe me dijo que tenía un tequila muy especial y muy caro, que era excelente y la madre. El güey me sirvió un, un caballito para probar y sabía nada más el corcho con el que estaba y sabía nada más el corcho con el que estaba tapado qué asco <laughs> qué putas que estaba en terapia sí pero me metieron el pichazo a mí bueno usted dijo que iba a meter un pichazo eso fue lo que eso fue lo que usted contó literal Ah, no, aquí no se guarda en esta, weón. Pero, man, dígale que hablen. Tipo. Tipo, al chile se lo digo, ponle un mensaje, dígale, ey, ocupamos a hablar, el creo. Bueno, no el creo, ocupamos a hablar y ya está. Porque claramente algo no está bien, güey. Claramente se despichó todo y, más si, si la madre no le responde, yo creo que eso... Eh, eso es más que una respuesta suficiente. Me levanté con cólera a meter el puño por la garganta y a sacárselo por el culo, pero me frené y me puse a llorar. Ah, playo, entonces no es para... Mae. Y yeah, al menos, güey, al menos no le metió el vergazo. Yo tuve que mandar a la verga a la flaca porque no le pudo poner un límite a su éxito ya me preguntaba por qué, chemorra, no. Es varísima, mae Es varísima, weón Es varísima, mae, no joda. 99% un territorio por conquistar Es vara, weón No joda. <laughs> Que vaya a ver qué picha se mamá la madre. Último territorio para el platino, madre. no salida se llama. ¿Panari? Ay, mierda. Por eso andaba triste ese día. Hace unos días fue así. Con el teléfono y no molestar y simplemente escuchar música. Puta. Espere que quiero que la captura sea el unicornio, man. la vara del platino. Tirar otra vara estos otros dos. Qué puto fail de mierda, no me joda. <laughs> sí 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 se salió. Malabarista y... se está muerto y... y... leyenda del oeste. Ahí está mal. ¿no? ¿Por qué puta salió si me morí? Me suicidé todo estúpido... <laughs> qué estupidez, weón. O sea, si le, ¿Si le veo aparecer cerca de un pueblo... El loco. Ah, pero a sale bajo ataque. ¿Y el porcentaje? 99%. Me acabo de. Uy, madre. Pero voy a sacar el, la vara esta solo porque puedo, bro. Qué puta mierda de fail, madre Qué cosa más triste, weón. Sí, está bajo ataque aquí. Madre, fue... Madre, la estupidez esta que tiré, weón. Ya, tirando agua bendita, weón. Yo entrando a las velitas esto. Un religioso enchan, eh, enchando, ¿eh? entrando al chat. Uy, puta no le... Me... Mi suegro es entrando al chat, weón. literal. Literal, güey. Ay, ya me quedé sin agua bendita. Tomen esto. hueputas putas, para aguantar fuego, ¿ah? ¿eh? Ahora sí. 100% Voy a ir a guardar Tira fuego azul En este juego es de siempre traiga unos diablos Para que hagan un baile Y ahora nos confunda con Ronaldo Nazario Ok Panko. Escríbale a la madre, dígale que hablen. Si la madre no responda, madre, adiós hasta nunca, hasta ahí quedó. Si la madre le dicen de hablar, pues hable todo el asunto porque claramente mucha confianza no hay entre los dos. 100%, mae. ¿Cuánto? En 6 horas nada más el 100% de esta vara se saca rapidísimo. Y... Ahí está, ya. Los dos Red Dead, weón, Jue puta. Y mira su video de nivel también, 566. Dios santo, weón. Volvió a poner las destacadas. Ish Hank Háblelo con ella. Era prima y fue puta. <laughs> háblele, tipo. Eso es algo que tienen que hablar. No pueden dejarlo pasar así porque sí. ¿Qué rollo, cuál era? ¿Vas a hablar o te lloré? Yeah, si sí, de fijo le contestas si le pone eso. Es hora de poner el con con Thank you de taller de concreto en alto. No sé ni cuál es esa, man. Vaya, háblele. Pero a la ya. Y es el platino número 285. Más, sale todo. Sale donde me mato, mae, no me joda. hoy mae, qué triste. Qué idiota, mae, sale donde me muero, mae. Lo que bajón. El mejor platiro, mae, qué fail, weón. Qué puto fail. Ay, madre, pero ya están terminados los Red Dead's. Ahí están los dos al 100%. Con un total de 100... Ciento... 133... No, 233 horas, weón. ¿No? Ah, no, 232 horas, más bien. Para los dos platinos, weón. ¿Sale balo, No ¿Es tu mejor platino? mal. respéteme Respéteme Porque estoy seguro Que alguno pichudo tengo pero. espera Espera para ver Que es que lo tengo En mensajes de play Y me da miedo que salga algo El red de 3 Pero es version Madre, no existe güey. Ah uh. Madre, no sé a cuál, a cuál bot será que yo le, que yo le mandaba estas barras. ¿no? Um. Era este bot. Creo que encontré el bot al que le paso los platinos. ¿no? Ah, no, este no era. Uh. Sí, sí, sí. Ya, ya no voy a jugar hasta ahora. Madre, no sé a cuál. Había un bot al que yo siempre le pasaba todas las. Todas las capturas de los screenshots, pero madre, no lo encuentro. También es que ya no hace falta porque uno puede cargar las imágenes a la a barra la de play pero ah. Madre, no lo encuentro güey. Ma, el mensaje que acabo de encontrar. Ma, que he dicho que no estoy mostrando esta mierda. <laughs> Ay, qué putas, ma. dios santo. Vean que ratón de Black Ops 3, ma. qué putas. Ma. Está potente. Ma, 310, 319 imparables. Ma. Tío, sí, sí, sí. Ese mensaje no puede salir aquí, weón. Ese mensaje me sale y, y, y me muero. Porno de teclados, ¿qué? 26 kill chains tenía, weón. Está potente. Uh -huh. 11.000 headshots, a ver. Ah, mira, sí. 11.000 headshots. 123.000 kills, weón. 2.700 wins. Pase el mensaje por el general. No. No. Ese mensaje no puede salir en ningún lado, weón. ¡No, weón! ¡No! Rubén, sí, está potente el mensaje, no. no. Dios, madre, vean, estas eran mis estadísticas antes de reiniciar. Antes de reiniciar estadísticas, cuando era, vean, nivel 614. Aquí solo tenía 19 imparables, 3 kill chains, 9000 headshots. Y tenía 20 días jugados, madre, reinicié estadísticas, la puta madre. Y luego, estas son las stats de cuando llegué a Prestigio Maestro, justo. Seis kill chains, 19 imparables. ¿Por qué reinició? ¿Por qué no? Supongo. Porque podía, supongo. Mm. Ando buscando cuál. A ver si tengo alguna otra hora esta. Que ¿no? qué, qué vergazo de bots habían antes en Play. Tipo, yo creo que ya no salen tantos. Este, este Esta foto está pichuda de platino. No arruines el momento. Esta foto está pichuda. Lástima que no está enfocando un poquito más para arriba, pero esta está pichuda. New Game Plus en, en un Souls. Depende, porque en un New Game Plus le dan varas, ¿no? Vean Las stats en el nivel 777. Obviamente le tenía que tomar una foto. Bueno, el perfil es este, el summary Que ratón era yo de Black Ops 3 por la grandísima puta que asco, man Qué tremenda rata, weón. Qué cosa más exagerada. La gran puta. ah Mira, tengo, tengo capturas del modo foto del Horizon Pérez, Aquí encontré un chat que va hasta Agosto de 2017 Ah eh. bueno, oh, son capturas del Horizon todo eh. Son literal capturas del modo foto del Horizon todo eh. Pero eso, ¿cuál puede ser? Esta está pichuda Esa eh. o captura está pichuda Lo único bueno del juego, wey eh. Las capturas que uno puede hacer. Esta está pichuda man. Esta está muy pichuada también. No, no. Las capturas no quita que, que sean un mierdón de juego. Pero de, las capturas están pichuas. Están pichuas, man. Pero, ¿qué más sale? Uh... <laughs> un mensaje random. ¿Qué más? Nos hacemos un grupo terror. Ah, bueno. En temas rara weón. No <laughs> vean este <laughs> El man nada más describió esto. <laughs> el, el, menos, el menos emputado, weón. Soy tan chido. Ay, amiga, rey yo. Qué bonito que sí El más bien educado. Mm, Pero para ver... No encuentro otro, ma. qué mierda, ¿no hay más? Hay un ma que me pidió un 1 uno, por porque sí, todo raro. Ay, qué raro el platino de las han escrito acá en la vara. Sí, Sofi, ya llegué a las clases. Es oficial, ¿qué? <laughs> otro más de puta, puteado vea Ma de juegazo de la Creed 2 sí va a presentar un nuevo trabajo mañana a la puta a quién se lo va a presentar el David West qué putas este ma Madre fue <laughs> <laughs> ¿Qué? Vean, ¿qué le pasaba a este mae? <laughs> yo opino que tu gordo hijo de puta, no puedo opinar porque lo confundí... Mae, <laughs> ¿quién puta se le estaba cagando este mae, güey? Todo ardido, mae, yo no sé ni qué era la vara. Todo enojado, weón, que es esta vara, madre, no sé, estoy revisando mensajes viejos de Play, weón. En 2016, weón, fue esto. Madre, ni me acuerdo quién era este hijo de puta Pablo, weón. Qué putas, weón. Yo el menos tilteado, literal, weón. <laughs> Ay <laughs> que pecado no ayúdenme a hacer Gorot crow y porfa es el símbolo de pregunta aquí Sí. Ahora le responde ¿Seguirá vivo este mae? ¿Cómo ve el perfil? Última vez hace dos días, ojo El mae más muerto que la carrera de Ángel. Un toque tarde Mae... Nada más... Cuatro, no, a la puta Ocho años después Bueno, casi ocho años le respondí casi 8 años después <laughs> a ah, la gran puta man. en 2016 lo vi en tierra madre no va a ser que no Uh, aquí no hay nada. Hubiese uh, escuchado a escondidas porque pensaba que era del diablo, madre. Tan caballo, usted para hablar con. Este mae, vean cómo se llamaba Imae, Imae, y weón. Un de puta. Este es como ser el tico, wean. Capaz ahorita me topa ser el tico aquí, que el otro mae que tenía agregado. Estaba viendo a jugar Five Nights at Freddy's que ratón, wean. Veo usted a Hancock, madre. Florence 16, <laughs> se estancare carepicha, wean. En esos hay mensajes, no, oh, mira. Ah, no, aquí ya, hay, aquí ya no hay mensajes, entonces ¿por qué me salen estos? ¿Será que me encuentro algún otro, wey? El mero name Tag. ¿Cuál otro me podré encontrar aquí, wey? 2016 estaba en séptimo tirando la boy que la que me gustaba se consiguió novio, wey. ¡Qué hijo de puta, qué picha! Acabo de estar jugando Halo, qué asco, wey. ¡Qué gladiana 2016! Se da tan eh wey. Esta screenshot. Oh, no. no sé si estaba pasando un Splinter Cell son buenos los splinters era, según he escuchado. <coughs> yo, sé si yo, estaba, yo estaba jugando de V 5 todo el ratón, el hijo de puta. Uh... Esa era de la mayoría de estos con los que yo jugaba. Vea, este mae hace un mes que no se conecta. En play, cuando ya tira un mes, es que ya lleva tipo lo máximo que cuenta es un mes, ¿ah? creo. Una hora sí. En play, el putero y GT5 por primera vez. Mi primo me sapeó. Ve la vara, el problema siempre está en los primos. Man. Vamos a amanecer a menos 2 grados, que pichudo, eh. Ya hizo su vida, cállate, ¿Quién es este, mae? Uh. Ay. A la puta, hoy ma yo madre, este ma de seguro, madre, este tema de seguro vivía en cartago, una picha así de hijo de puta, a partir de las 6 de la tarde tiene que hablar susurrado porque lo cagaban. Qué putas. Este madre. Última vez hace cinco días, vea. Era Gallo Pinto. No, no, este no era Gallo Pinto. Este era Thanos. Este era otro. Aquí el del grupo terror. Mmm. <coughs> Uh, uh, uh. a esterian este nombre de dónde me suena ah. Pero como el, los mensajes que salen tu de terror, terror con pablo playa. <laughs> Uh. Bueno, Curio, y me he quedado, ya me y me he quedado tanto en cálculo que lo único que puedo, que es lo único que puedo meter, ¡maí que picha! <laughs> ¡Qué mierda, güey! Pero es que entiendo esa manera. Bueno, no realmente, yo no, yo no soy tan mamá verga, si no me quedé no me quedo tanto. <laughs> mía que baras dijo de, de puta Mae, todos ustedes son unas mierdas y no aguantan una partida, noobs. Y más se salió, Carter se salió, Echi se, se salió, No Clemens se salió, Juanco se salió <laughs> que putas que le pasaba al mae, todo tóxico güey. Y madre metió a, tipo literal metió un poco de más random, todos es sí, nada que ver que ahora te mate, weón. Algo que tenemos, Toño y yo, el poco de mentes. Todo raro, el hijo de puta. Es un tóxico, sí, sí, sí hijo de puta es tóxico, tóxico, weón. Ay madre esta vara a la puta, esto fue el recién salido del quinto DLC. Vea la vara, ronda 59 en Nagder un totem. Luego empecé y hice la ronda 100, poco se habla. Pero esto fue en play, recién salido del DLC, Mae, quinto puesto siete días para estudiar para el examen de manejo es suficiente que lo matricule para ser... madre más que suficiente tipo madre le hace las varas así por encima y debería ir bien tipo es muy lógico el examen así la verdad No era aquí. Aquí nada. Y si no fuera porque me llamo Juan Coco. en me cambió el nombre Frijolín Master. O, madre, póngase Frijolín Master. Un amigo mío se quedó porque le. Porque puso que las ambulancias tenían prioridad ante el tren. Madre, pero es que ese me hace es estúpido. Tipo, ese me hace es idiota, simplemente. Tipo. Y si usted es igual que ese MAE, tipo, ese MAE era Boggy por algún motivo. Por el MAE, por el tipo, pregunto nada más. Tuve que borrar la cuenta del Play 4 porque me quedé sin la contra. Pero bueno, las cuentas de Play no se borran. Hola, dale. Mi amigo de Boggy mío. O sea, que si era Boggy. ¿Quién era este Mae, weón? Oh, mal parido, este era Houston. Care verga, ese... ¿Por okay, qué okay, no ha he hecho el examen? Ah... Mm -mm. A ver. ¡Ay, mae! ¡Qué putas! Espérense, espérense. Para recortar esta vara. Ya eso. Oh, no, no, con... Quite. ¿Por qué no me sale para tomar la screenshot? Ahora. Vean esto. ¡VEAN ESTO! 50 platinos. Esta foto es diferente, ya les digo. Del 25 de diciembre de 2018. 50 platinos tenía en ese momento, wey. Ríjole, wey, puta, ¿qué te crees? Qué puto, wey. Uh. Man, tengo la captura. Tengo la captura. Del platino de Black Ops 3. Dios mío, me quería matar con este platino. Man. Qué asco. Por la grandísima puta. Uh. Yo creo que ya no hay más, weón. Si sí, no, ya aquí estos son mensajes más recientes, weón. Si sí, no, ya no hay más. Vean en comparación, we. Es que como puedo ponerlo aquí, es que cambiaron cómo se ven... Los... Esta es en comparación, más o menos, la diferencia, weón, de platinos. ¿Qué va a jugar? No sé, acabo de terminar de jugar Red Dead hace un rato. Lo veo lento, lo veo lento de qué, mamapichas. Si y literal acabo de sacar el platino del Red Dead. Picha mama, Didier. Literal ya jugué, no joda. Se mejor antes. Sí, estaba mejor puesto la vara. También era distinto el sistema de niveles. Porque eso lo cambiaron. Madre, yo pasé de nivel 50 a nivel 500. Tipo, imagínense cuando cambiaron la vara de eso del sistema de niveles. Entonces, cómo va a quedar con el pinchazo que le voy a pegar Majadero, de mama. Bueno, oh, aquí se ve mejor en la parte de arriba. Vea usted, weón. Me puta. 25 de diciembre, esta vara de aquí. De 2018 y este es en 2024, weón We puta. Parecen mis trofeos del Clash. Dios, weón Qué vergaso de trofeos. Qué rachilla. Lástima si fue puta Resident 2, mate. Que lo empecé cuando no tuve que haberlo empezado, wey. Tengo que sacarlo de eso. Mate, ¿saben cuál estuve pensando? Tipo, cuando cuando tenga el Play 3, mate. ¿Qué es esta picha que me pasa saliendo, wey. Quite. Cuando tenga el Play 3, estuve pensando en sacar este platino. Perdón. Resident. Ah, ahorita no me apetece. Ya lo, ya lo jugué. Estuve pensando en sacar este platino ¿vale? cuando tenga el Play 3. Pero es un 9 de 10, weón. Es un dolor de picha. Si así fueras para chambear, cállate, Adrián. Que usted es igual, hijo de puta. Cállate. En cualquier momento lo dejo tirado en el piso, todo emputado, con todo raro. Todo raro, el hijo de puta. Yo nomás decía silencio. Vea, la primera es pasárselo en fácil, luego en normal, normal, luego en difícil, difícil, luego en difícil y extra para el revir. Y luego la partida de 10 estrellas y el UFO ending. Amaneció como con la picha maja. <laughs> Esta semana subir a 14 en clases después de no jugar por un año, Michael Ratón. Hey, el platino de el platino este juego se llama Ella sería orgullosa. Platino personal pero eso lo he tirado he hecho un, he hecho una rata miado y cagado anco ni David a mí me dijeron que la tipo, que llegaban temprano y no han llegado y yo tengo hambre mira. Mentiras chiquillos. <laughs> ¿Qué? Se cagó. Se cagó. En efecto, Hancock sacó la mierda. Voy a ahorrar el juego. Eliminar. Hasta ahí llegaron los Red Dead. Ya tengo los dos. Uy, es que eso es que está cagado Hijo de puta, hola Viper Dios, man 232 horas combinadas ¿Y con lo que se enojó Jerby? ¿Con qué se enojó Jerby? No ando con ganas de humillar a Pau, Platine Peppa Pig Usted sabe que puedo hacerlo, ¿Verdad? Tipo, Usted sabe que inicialmente yo lo descargué y luego lo borré. Porque dije, madre, no, no me puedo poner a hacer eso. Otra vez. Platinamos Pepa. Platinamos Pepa. No, madre, pero es que. Madre, no puedo. Eh, sí, madre, se dura una hora Viper platinándolo. Madre, no puedo pasar de tener los dos platinos del Red Dead a sacar el platino de Pepa. No puedo hacer eso a mi perfil, weón. faltan, weón. Sí puede. Sería lo mejor después del Red Dead. Adrián, me voy a meter un toque a su cuenta. Ay, madre, me pide iniciar sesión otra vez, pero usted sigue teniendo la misma contraseña. ¿O cómo lo habíamos hecho la otra vez? Ah, no, la otra vez lo habíamos hecho escaneando el código QR, ¿no? Creo. Don chueco. ¿Qué? Ah, bueno, sí me inició. Supongo que le tiró una notificación, ¿no? Todo bien. No, no, nada pasó. Ya lo acepté, dale, eh, Vean. ¿Cómo les explico que Peppa Pig tiene dos platinos? Ah, no, olví, el... O sea, ¿tiene, tiene lista de trofeos separada. Pérese. Es esta que hable el platino de Peppa Pig. Eh, Peppa... ¿Cómo se llama? Bien, My... Peppa Pig. Eh, Platinum Trophy, pero Powerpix no le sacó guía o sí. Ma, ¿cómo sé si es stackeable o no? Uh, ma, es stackeable el platino. No me, no me toque las bolas. Ma, ¿lo sacamos dos veces o no hay huevos? No hay huevos de pasar dos horas jugando Peppa Pig. Se me está, ¿cómo bajo el de Play 4? ¿Cómo descargo el de Play 4? A seleccionar versión este también, descargar. Uy, casi, casi apago el Play. Bueno, creo que acaban de llegar con mi comida también, así que esto está perfecto para comer y ponernos a jugar, pepa. Y por si no me creen. Mi amiga Pepa Cerdita. Mi amiga Pepa Pig. Ya se descargó el de Play 5 y se... Bueno, no se está terminando de descargar. Sí, ahí se va descargando el de Play 4 ahora. Has de jugar con la Pepa. No, Adrián, con esa, con esa no. Con esa no es. La cerda, sí. Vamos a jugar con la cerda. Pero es un toque mal que ya me están Vale, parece a comer. Ya como dos años con la chiquita, después no le da un beso. ¿Qué? ¿Qué fue la hora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suave, suave, suave? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me parece un hombre tan raro, tipo Alejandro, venga yo, a... <laughs> venga ahora ¿Qué? Uh... Subnormal normal, su madre. Ni ha visto una perra. u uh. uh. ah, de ahí viene. Lleva dos años con la chiquita. De pena de un beso. Uh. ¿Cómo así? Si sí, es que nunca ha visto una, Hanko. ¿Qué dijo? Man, sí, tipo, Hanko, usted está sonando como típico chamaco virgen, tipo. ¿Cómo, cómo le.? <laughs> ¿De qué forma se lo, se lo puede explicar uno, wey? <laughs> ¿Sabe? ¿Sabe? Tipo Ve a este, ve a este. Es literalmente usted ahorita. Tipo, es como De hecho, yo sí. De hecho, yo sí he visto una. Pero literal, weón. Como dato, yo se he visto que sí, Hanko. Que sí, hijo de puta madre. Ni podía cerrar la puerta del cuarto de ellos. ¿Qué haré, verga. Que hablas, Carepicha picha. Que hablas. <laughs> Gracias, Gao. No. Para que se la güere y no lo voy a pasar de la sala. Ah. No cree, no puedo hablar con su ex y cree que nos va a convencer que ahí se ve. Ay, no. No, Adrián. Se comienzan el teléfono a las 9. <laughs> a las 10 ya lo están echando de la choza. Y se ponen esas pichas. A veces con una fibra sensible. ¡Ah! Después de las 10 es descontrol, co. Dios, man, qué hambre me tenía por la gran mierda. <laughs> Y después de las 5 veces descontrol. Má, me estoy mandando una triple con bacon de Para Hancock descontrol es, es abrazar a la guila en la sala frente a los papás. Por si no sabían. Eso para Hancock, madre, eso fue un día... Mike que armó un despiche que, que se volvió loco. Digamos. Yo no compré cena, weón, pero comprate algo, madre. Gracias a ustedes obviamente. y para ustedes las gracias no que ustedes provecho yo soy también adrián darle la mano sí sí le creo Sí, le creo que para ustedes control sea darle la mano. Es no, se Este tenía con Ango. O sea, merecido se lo tiene, pero hace rato. Pero que montado, madre. Para que espabile, Se hace falta. Pero usted no se la ha ni sacado. Y se vino. <laughs> y no tiene, <laughs> no tiene que estar metiendo a aquí. Después de tanto tiempo, mae. Ango es yogur. Bueno, con KFC ¿sí? todos los tiempos que puedo, mando el combo rico de KFC. ¿sí? Un toque, sí. Va santo, pero se entiende eh, ¿ver? Más qué bueno la triple con bacon. Más lástima que no me trajeron dos, man. Porque no voy a quedar lleno, man, qué verga. Más <laughs> que mierda, Adrián, todo cerrado ya. Le voy a decir a su ex que lo escriba a ver si ya de pedir pica de resolvi provecho Ya vuelvo de la DRAMA de provecho este también me parece que ya dejado claro que literal tiene un bar en la choza este hijo de puta no tenía como el otro día no dijo que tenía como 18 cervezas en la refri una barra así <laughs> Puto alcohólico, Hanko. Usted sabe que usted también es alcohólico, ¿verdad? Y lo admitió hace un rato. Usted dijo que cada que salgo de fiesta no me controlo y tomo muchísimo. ¿Saben cómo se llama eso? Alcoholismo. <laughs> Para que espabile. Compré una de whisky, dos de vodka y 36 latas Madre, pero Adrián, wey, puta, usted se le dice, vuela todo el salario en alcohol, wey En alcohol y en una refri random que no usar De, de la forma de Xbox Para él tomar muchísimo es tomarse dos bambú ¿Quién el alcohólico? Es Adrián No, Hanko, usted también es alcohólico, le gusta o no Se emborracha con tres tropicales de melocotón Con vino Welch Casi, casi, desinfectarías aramidas. ¿Qué? Yo soy un chamaco sano. No. No, Eduardo varios no es un chamaco sano. Debe no ser sano si no lo dejan salir de la casa. Man, David Bar usted no tuvo que haber soltado una sola palabra. Vea, este, esto es, estos dos ya están hasta la piche. Se estaban agarrando entre ellos. más Usted llegó y ya hasta ahí. Olvídese, tipo, ahora la van a agarrar en contra suya. Decimos claramente no es sano. <laughs> David Barco, lo que contó Hancock es, es verdad. Que usted no es famoso, que no es canon. Pero no se le para bien, no es canon lastimosamente. May, usted me quiere comentar cómo fue esa conversación con su mamá. Ocho, quise fuera decirle, no me baja el gorro, tipo, ¿cómo fue? No, mae, comente, ¿cómo fue? Simplemente, mae, cuéntame cómo fue esa conversación. Deberás dejar la basura, ya vengo. Malo. Es muy incómodo, madre, diga, diga igual. Qué dolor debe ser eso. Pero igual en mujeres no es más común que se hablen de esas varas. Tipo como la. Tipo, es que las madres iban como al ginecólogo y toda la mierda, ¿no? Tipo. Es más, es es, es ¿verdad? Yo siento que en, en mujeres es más normal que se hable de eso, o yo estoy mamando. ¿Tú puse un mensaje de WhatsApp y los pongo aquí. Yo cuento, ah bueno, eso yo también como es que era lo no, digo, se cuenta a ver Bueno más, se viene La cerda de Pepa La Pepa cerda La no sé Pepa Pig Se a hablar de eso frente de vatos Sí, normal. Tipo, más que. Las mayoría de más se comportan como monos, literal. De David Barr, por ejemplo. Empezamos con la de Play 4 o la de Play 5. La de Play 4. Y la cierta amiga de David. La hora está así: mi mamá iba al médico para recoger unos exámenes. A lo que yo le digo: A mí no, a mí no se me baja bien el gorro, bien. No lo dije así. ¿Cómo lo dijo, man? Y me dijo que bueno, ojalá que lo revisen. Simplemente me dio demasiada vergüenza. Y en el doctor, como tal, le tocó doctor, doctora, señor. El Follaprimas, sea usted bienvenido acá. Llegó el mejor momento para ver a, a la cerda de Pepa. Eh, muchas gracias por el follow. Mi florecita no se abre bien. Hola, el Follaprimas, ¿cómo está? Espere para tener la guía hasta aquí para saber a dónde tengo que ir, weón. Hola, soy Pepa Cerdita. ¿Quieres oh. jugar conmigo? Pepa no puede esperar para contarle a todo el mundo no, las no buenas No, no, en el prepucio, de verdad pepa se lo dijo así. <laughs> <Una pepa. risa> Alguien tomale voto, tomale voto a usted, weón. Estoy muy emocionada. ¿Por qué, Pepa? Conoceré a un nuevo amigo. Un nuevo amigo. Hola la sí. cerda? ¿Para qué? ¿Para qué quiere escuchar a la cerda? Acaba Ustedes van no que llegar? le revisen el gorro prefieren que sea hombre Te o mujer. Desde la nevada, Honestamente una mujer. Todo Honestamente. Pepa está emocionada por jugar y explorar todos los divertidos lugares de su mundo. Es una buena idea, Pepa. Sí, Qué raro. ¿Y para reírme, para jugando? reírse, ah, para. Muy pronto. Ahí, ahí lo sube un poquito. Dinosaur, girl. Espere. Ahí está. Parece que el señor dinosaurio también quiere jugar. <laughs> qué hago eso, el... Ah, bueno, ya lo mandó alguien. Ah, no. Ahí ya lo mandé yo. Y en el inocorrecto se ve bien turbia cuando es hombre. Sí, es, es que no sé, qué raro. Yo prefiero que no me revisen, qué vergüenza. Madre, si, si fuera el caso de que al chile me tienen que revisar, yo prefiero que sea una mujer. La verdad. Suena más la... Pero le bajo le subo, más, pero es para quitar la música. Cállate. De chiquitillos me decían que si no me lo lavaba bien se me iba a cortar Entonces siempre me ofrecía a que bajase Si sí, no, yo nunca tuve problemas con eso tampoco Mucha vara que con 40 me tengan que meter el dedo ¿Qué puso nadie? No puso nada más de... Madre, pero le, to le tocó un señor ¿Cómo fue la vara? Dale doctor, no va a dar la mía en media consulta. Ya, obvio, eso no, pero yo prefiero que sea mujer. A ver, dice que tengo que encontrar Él es mi papá. los lentes del papá, pero. Pero el mal todavía los tiene puestos. Entonces no entiendo. A mis abuelos. Su casa está más adelante. Voy a primero a lo de las. Dice que ir hacia la izquierda a la casa de los abuelos y darle de comer al loro, hablarle tres veces y recolectar a tres pollos. Okay. Mm. Pero si sí se dijimos se acabó. A ver, no realmente. Prepuar siempre va a existir, ¿ve? Le gusta, no, ¿ve? No te creo que estés platinando, Pepa. Y me cree que lo voy a platinar dos veces: uno en Play 4 y otro en Play 5. Es que ya saqué el. Ya saqué el de... el de Red Dead, ¿Y si miramos por aquí? Así de grande tiene las bolas y me la pela el oro Lucas imita todo Y me la, la pela, pela weón ¿Por qué no saltar <coughs> o hacer algún Cuando usted jugó eso y estábamos violentos, más es que este juego pone violento a cualquiera, wey Es ari hijo de puta este que le tengo que poner comida ahí A ver, y le tengo que hablar tres veces. Cantar y cantar. <coughs> ¡Ah, ¡Háblale! El ya está lleno. ¿Y cómo le hablo? El personaje ya me lo dice, Randall. El ya está lleno. Yo este platino lo había empezado, pero no lo seguí porque no pude, simplemente. ¿Cómo le hablo al soplavergas este? El cuenco ya está Ay, cállate. ¿Cómo le hablo? Ay, madre, le di a la X sin querer otra vez. Qué hijo de puta ya empezamos con esta basura de juego de mierda. ¿Cómo le hablo? No sé cómo hablar. Ay, madre, qué hijo de puta. Ya sé, ya sé, ya sé. Madre, no le digan a X. No necesitamos más comida. Vámonos para el otro lado. Dice si que hay que ir a la izquierda y recolectar a los tres pollos. con un chicharrón en no, nombre, es a serio, man. No están perdidos, madre. No entiendo. No, no me está saliendo en, en orden. Las varas que, es que salen aquí. O se llama compost. Bueno, sea como es sea, hay que hacerlo. Se dura aproximadamente una hora. Veremos. Cuidado, es muy apestoso. ¿Qué significa fertilizar, abuelo? Significa. un buen chifrijo, madre. Que ganas de una, de magica, otra triple con bacon, la verdad. No queda así como con hambre, pero sí me mandaba otra, la verdad. ¿Para qué mentirle? Sígueme. Sígueme. ¿Qué? Ladra, la hijo de puta, eh. ¿Eh? Perda, pero Sofi <laughs> ah mira se lo vea ¿eh? la X va más rápido uh, dice que tengo que interactuar with Tide Pool qué mierda es Tai Pool oh, me tienen que dar un trofeo no Bueno, esta es una playa rocosa, así que en lugar de arena hay rocas. Lo no, puse dos veces, ¿qué cosa? ¿Esta canción es la segunda vez que suena? De arena. ¿Qué vamos a hacer? Un McMuffin de, de huevo. Ma, eso, eso entraba... ¿Por qué no se calla ese hijo de puta chancha? Y no se va a callar por las siguientes dos horas. Bueno, lo voy a saltar entonces. Es cierto. Cuando baja la marea, siempre deja algo especial en los charcos. ¿En serio? ¿Qué clase de cosas vamos a encontrar? ¿Y si vas con tu amigo a buscar charcos y... guardan lo que encuentran en la cubeta? Observen los charcos en la playa y muestren a la abuela y al abuelo cerdito lo que encontraron. Ay, oh, Dios, no se calla la cerda de mierda, man. Ya, ya me puedo mover. A ver, en la playa. ¿Dónde son? Aquí, con esto tres veces, hay que interactuar. Mira, encontré algo yo tengo el Mac a la par del de coli de y de siempre que puedo medio me temprano a comprar de un de desayuno a de Mac. De May, yo muy poquitas veces se iba a comprar el desayuno a McDonald's, pero qué rico que es, May. Un día que tenía que bretear también me compré un desayuno de McDonald's, mae, porque no me dio tiempo a, hacer, a hacérmelo yo, mae. Qué vara más deliciosa, May. Se va a puta gloria, wey. En los Las pa la, la papa esta de McDonald's, más buenísima, oh, wey. No, no un cangrejo Es cangrejo. riquísima esa vara wey. Ahí está, ojo. Ya no hay vuelta atrás. Qué estas piscinas de piedra. Ahora sí, o sí hay que sacarlo. ¿Sabías que si te la acercas al oído, puedes escuchar el mar? En serio. ¿Vale? La hash brown, sí. Me fin salchicha y de huevo es buenísimo y el hash A mí es salchicha no, pero el de huevo sí madre Puedo comprarme unos hotcakes al McDonald's saliendo del gym, no se sé nada nada. tan rico, Lo que pasa es que ustedes es un come mierda hyper. High congelada por paquetes hola, de. Doctor, como 20 en el price. Hola. Sí, eso lo he visto, madre. Aquí. Eso lo he visto, eso lo he visto. Aquí, aquí habían comprado. Como mierda. hueputa glotón. La solo se ve a la mantequilla y man. que le puse que sí, Viper. Que usted que usted cocina que da gusto, Viper. Pero es calles que hay es que Costa Rica, solo una vida. Jerby. Con los cachos y todo, hijo de puta yerbón, Bueno, no, ese es Hanco ahorita Ahorita, ahorita ese es cuidado Muchas gracias. Adiós, señor Toribio. Vayan a pasar. Adiós, señor rinoceronte. Gracias por arreglar la carretera. Dios mío, no se calla la malparida esta. La casa de los señor, Toribio, qué nombre más horrible. Será que ella me deja. Esta es la casa de la abuela y del abuelo cerdito. Peppa siempre se divierte aquí. ¿Le voy a poner mute así? Pero siento que le quita parte de la gracia. Ah, con hablar se refiere a, ¿así? Suave. ¿Con qué botón era? Ah, ah bueno, eh, ya hicieron las balas estas. Hola, Compré una Play 5 para, para prestarle los primitos y que jueguen esa de mierda, mamá, me mato. Me alegra verte, Pepa. Ah, veo que trajiste la un... bacon. Hola. ¿Has visto a una gallina por aquí? Ay, cállate. Bueno, acaba de ir. Déjame me seguir tenemos. con el platino. Eso no es bueno. Pepa, ¿me pueden ayudar a buscar las gallinas que faltan? No creo que se hayan ido muy lejos. Mierda es que me sí, pongo a platinar ya, yo, güey. Las encontraremos. Parece que las gallinas de la abuela se escaparon del gallinero. ¿Puedes ayudarla a reagruparlas? ¿Qué sufrimiento jugar esa vara que sí? ¿Qué, de puta? <laughs> Tengo que llevarme la gallina hasta. Pepa, agarro esta otra gallina, hijo de puta. Y la peor es acá el rato larga. No, 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 es que yo soy el que está ladrando. Tipo, pensé que así es como se interactuaba con el loro ese, pero al parecer no. no ahorita tengo que buscar cómo es agarrar a la mierda de gallina. Eres perra, soy una perra. Soy una zorra yo. Tenemos que estar en voice con Ángel. Gracias. Creo que aún queda una gallina. Se ladra, mae. Depende. Se nota, más, pero se nota también el terremoto cuando se llegó aquí, mal parido, hijo de puta, que dice que está en volumen. Cállate mejor. Por aquí. ¿Y qué ayuda para el VIP? <laughs> Era la última Ahora todas las gallinas Están a salvo Gracias a usted. En volumen de 5 años Sí, literal Ojo, a juntar pollitos Bien, lleva todos los pollitos A la abuela De vuelta al corral Perfecto Y son puros trofeos De oro, weón No sé si me tienen que dar Un trofeo Eh uh, Vamos por aquí Ay, cállate, mae no, no, en por hacer nada con el oro, de hondo ese. No. vamos de vuelta. El volumen va bien. ¿Qué? Dbip y bit, pues pabile. Una silla ergonómica tipo oficina o una gamer. Oficina, siempre. Las sillas gamer es una cosa más incómoda posible. A ver si el idiota este ya se le perdieron los. Los lentes. No, todavía los tiene puestos. ¿Te parece si los saludamos? No vamos para el bosque. Y un compa me anduviera por todo lado con Pedro vos. por su casa me le cago. Su casa está más adelante. Ay Dios, cállate, weón Si vienen una decir, ya pero pero usted de dónde saca plata, hijo de puta. No dice nada de usar. Dice nada más de ir caminando, no dice agarrar las bicis. Solo la genero, Viper, mente de tiburón, ¿es esto? ¿Cómo? Uh... El bosque. Ok. Y cuando quieres le presto la impresora, madre por favor. Ay, Pepa, cállate. Cerra el orto, cerra el orto, cerra el orto, cerra el orto, cerra el orto. Vaya, hay basura en todas partes. ¿Quieres ayudarle a Pepa a limpiar el bosque? Oh, no. Hay hay vende que... churros. Biper hizo su propio de puesto que... de tacos, mañana No hay nos basura. contó, weón. Mal parido. Encontré. Vente cocaína en la U. ¿Puedo agarrar nada más de uno en uno? Sí, nada más de uno en uno. Qué mierda. Cocaína en la U. ¿Quiere probar mi churro? Dile a la mamá de David, ya lo probaron. Man, ¿Por Porque usted tiene que llevar todo a lo vulgar? Es fácil mantener limpio el bosque. Y hey, foros de tracks, ok. Uh, dice que hay que recolectar la madera. ¿De quién son estas güeyes? Vuelvo a mencionar en su Las vida. Si la seguimos. Okay, ahora esto triggería que se aparezcan, ¿no? Y quiere ir al bosque y listo. Si sí, no, imagino que fue porque no le di para seguir. Por eso no aparecía. Ay, cuántas veces vas a hablar, cerda de mierda. <laughs> ¿Adivinaste el animal? ¡A oh, madre! Descanse, Invix, nos vemos, man Bien, ¿de quién son estas huellas? Perfecto. Sí, lo tengo que hacer dos veces, weón. ¡Ay, oh, Dios mío, me Va a ser un rato difícil, weón que tú y tu amigo ya llegaron Hola Pepa Hola Pepa Hola Pepa, Hola, Pepa. Hola, amigo, Hola, amigo amigo de, Pepa. de Pepa Hola a todos Niños, niños, ahora que llegamos, quiero ¿Qué Deben armar sus tiendas? Pepa que ¿Alguien vaya a buscar palos para la fogata? Dios santo. Dimos, pero tiene señora. que platinar dos veces. Palos. Es lo que estamos diciendo, Viper, qué puto, usted sí que es lento. Que para vine Viper. Sigue a Pepa. Y ayúdala a conseguir suficientes palos para una fogata. Palos, palos, palos. Necesitamos muchos no, palos. Esto, güey. No, güey. Ay, cállate. Nadie te preguntó. Sí, que mi mamá tiene no yo el que lo está jugando. Ay, podría estar jugando D y Z perfectamente. Pero no. Me dijeron que platinar está picha, güey. Perfecto, un terror ramos para la fogata. Ay, excelente trabajo. Ahora, ¿quieren armar su tienda mientras enciendo la fogata? hace caso al modo huevo ese. Ustedes decidió ser feliz. Yo no creo que eso fue mi decisión, la verdad, ser feliz. Normalmente no les hablo cuando tienen esa Ay, Acérquense. Uh, le dieron cara de hanco, digo, yo, 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 yo. muy bien, <laughs> qué picha uh, tu puta madre, supo, callate. Tengo límites. Una canción no la voy a escuchar. Um. Luego toca platinar ¿Se ¿Sabe que el platino de Cophead creo que no es tan complicado? Es un 8 de 10. No es, a ver, está, está complejo, pero te, te he sacado Hollow Knight, me voy a entender. Hollow Knight es un 9. Un 10, no, Hollow Knight es 10 de 10, creo. ¿Qué otro juego estúpidamente feo existe? Más de juego de tronos. Sube 25 minutos con un boss. Es normal, weón, en ese tipo de juegos. Puta madre, si yo, si yo con. Yo pasé tres horas con. Madre, ¿Cómo se llamaba? Familiar algo en Hollow Knight, madre. Pero ya le digo. Familiar. Hollow Knight. Familiar perdido. Este, hijo de puta, madre. Con este, hijo de puta, pasé yo como tres horas en Hollow Knight. Es un dolor, y además yo no tenía tanta vida güey. para que me pongan en el modo difícil. No es para, este madre lo está weón. a él, digamos, lo están pichaseando. Y solo una lo tengo que platinar en play. Güey. A ver, ahora dice que tengo que volver a interactuar con el globo. Okay. Dígame, David. ¡Epa, da? <laughs> Voy a vender mi John Creed de FIFA Mobile. Ay, no. Ay, qué mal. Es que usted no entiende ese oro en el club. ¿Para qué lo va a vender entonces? Vende ese teléfono, mejor venda empanadas así, ya que está. Montaña Nevada. Si la mano no hablara tanto sería muchísimo más llevadero, güey. O si uno pudiera esquipear los diálogos. ¿De ¿Dónde me subo esa mierda? ¿De aquí. No lo voy a vender. Es que no entiendo para qué lo va a vender, weón. La señora Liebre nos dará Ni modo estúpida, claro que no. Pues ni modo, weón. A ver, hay que ser un muñeco hediondo. Mm. <laughs> Ay, madre. Me hubiera puesto a jugar de Iseta, se lo juro. <laughs> madre, me estoy arrepintiendo. Porque, mae, es lo que les dije y jugué putas. Malparidos. ¿Cómo voy a tener el platino del Red Teddy y luego el de Pepa? Tipo, ya la terminé, ya la cagué, ahora la voy a cagar bien. Pero, madre, care vergas. Si tipo, madre Nada que ver, weón. ¿Por qué le hace caso? Madre, no sé, weón. Fue un impulso, madre yo me si puso a jugar. <laughs> Fue un impulso, weón. Y ya está. ¿Qué le puedo decir? Sígueme. Ahí solo puedo llevar una cosa a la vez. Sígueme. Impulso, madre. Yo tenía otro mapa nuevo en Z que se llama como Alteria. Una vara así, weón. Que quería probar. Perfecto. Muñeco de nieve. Ya llevamos la mitad. Hurra. Hurra su puta madre. Ya se pone a reír la cerda, hija de puta. Como que ya se ha y para acabar de comer, hijo de puta muertazo. O sea, tengo que esquiar hacia abajo. Ah, bueno, puedo agarrar esta o Tengo que esquiar. Esqui back down. Ok, con eso. ¿Comer qué verga? Como siempre, que pasas comiendo pura picha viper. Vamos por aquí. ¿Por dónde me abajo? ¿Cómo para ir abajo? Creo que estos te quedarán muy bien. Ten cuidado. No bajes la colina tan rápido. Diviértanse. Estoy detrás de ti. <laughs> Me quiero morir, más. Tipo así, muy honestamente. voy <laughs> a preparar la prote, entonces. Bye. pero sé cuántos gramos de proteína se manda al día, hijo de puta. Perfecto, para disfrutar la vista desde el globo aerostático. Ahora sí que hay que hacerle, se caiga a que hacer, dice, rompa los hocico, ojalá, weón. Es la primera del día. Pero ahorita mejor cuando me vaya a dormir. Wey, puta, ahí, pero no le creo, weón. Voy a abrir la puerta, suave Que iba más mal parida, man. Me empezó a doler un oído, man. El que del mismo que tengo tapado, man, pero me voy a mandar un... Me voy a drogar con acetaminofen. La wey, la wey. El bosque. <coughs> Consumir mucha prote es malo, mal parido. Ma, pero es que usted es, tipo. Ma, es que no sé, usted come malo, ¿qué? ¿O ¿Para qué toma prote? Ándale, güey, dale, güey. Güey, ma, ya sé que es la casa de Pepa, no me lo tenés que recordar. Ma, no me lo tenés que recordar cada estúpida vez que paso por aquí, cerda mal parida, hija de puta. Estás pepa, los llevaremos al castillo más alto. El castillo tiene una torre muy alta. Desde allí podremos ver para sustituir o completar vida. calorías. A usted ¡Bien! sí le faltan calorías. Dinosaurio. No, George, me temo que no hay dinosaurios ahí arriba. Dinosaurio, le veré de un compás igual a esta malparía gorda. Bien. ¡Bien! <laughs> ¡Bien! ¿Por qué no nos esperan en el auto? No sé está... <laughs> Ay, man, top comentarios que llegaba a ver, güey. Espera para tomarle una screenshot, güey. Top comentarios. ¿A dónde está el chafarra de contexto, güey? A ver. Me llevaron a un castillo, madre, contra mi voluntad. Ay, otra vez el hijo de puta, hanco. ¿Qué sucede aquí? Toribio, hola, man. hola, niños. Señor en Toribio, no se está ocasionando la gama. carretera. ¿Qué pasó con la carretera antigua? Las raíces de los árboles cercanos ocasionan que luego no se diga que no hay variedad, hombre. circular. Pero no se preocupen, el señor rinoceronte y yo nos encargaremos Seguro que están muy ocupados, mejor seguimos ¿Hay alguna forma de pasar? ¡Oh, oh sí! Pueden pasar por la carretera ¡Con cuidado! Oh, oh, ¡Ah, ya veo! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Toribio! ¡La puta madre, mae! ¡Adiós, señor rinoceronte! Ma, ¿Y al el, y el, y el, y el hermano dónde lo llevan? ¿Lo dejaron solo? Literal, no se ve, hijo de puta. El castillo, aquí dice algo del castillo. El castillo mm. más alto. Museo Llevaste Rocket Ride Pepa ...y su familia al castillo más alto. <laughs> Vaya. Nunca había visto okay, un castillo sí. tan Ok, grande. sí, aquí dice algo del castillo. Vamos, adentro. En el castillo interactúa con el telescopio y luego ve hacia abajo. Okay. Imagínese otro hijo de puta hablando. No hay alma, el pario, este es el esqueleto más alto. Hay que interactuar con esto. Todo parece estar más cerca. ¿Quieres observar a tu alrededor? Reconoces esto. Me salió en otro orden todo, pero da igual, man. mi cuarto desde aquí. Oh, me salgo de esta mierda, man. Ciudad, papá. Podemos ir, mamá, por favor. Claro, pero no ahora. Hoy disfrutaremos del castillo más puta madre. Miras por un telescopio, todo parece estar más Ay, maba, tirar el mismo diálogo otra vez. ¿Reconoces esto? ¿Qué ganas de llorar, más No a que va a tirar el mismo diálogo no, otra vez. Come algo. Come algo salgo, la ¿Cómo me salgo? De la puta aquí. madre? O oh, huevo tengo que ver todas las varas. La casa de la abuela y de Astro World Abuelo. Reference. Y, miren, ¿Qué? Los abuelos están afuera. ¿Por qué Astro World Reference? A lo de ciudad, papa. Ver, ¿no? <laughs> Tan idiota, es <laughs> No lo creo, pepa. Estamos muy lejos. Uh, es un día perfecto. ¡Vea usted, usted weón! David Barr. David Barr es el de la derecha. Miren, miren. Veo a la señora liebre en su globo aerostático. Estará esperando para llevar a alguien a la montaña nevada. ¡Encontramos el museo! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios santo! madre las barras que yo hago por trofeos, weón! Wow. Aquí está la montaña nevada Deizeta tiene DZ DZ platino en play Deizeta, platino parece que hace mucho frío allá, ¿no? no juega que ¿no tiene no platino viven? todavía? Ah no, no tiene, tiene, tiene platino no Tiene 100% nomás No platino Hay un trofeo que es matar A 15 supervivientes ¿no? Con papá. armas mere. Eso ver, se puede hostear si A no ser que sean supervivientes distintos me alegra que les haya gustado mirar por el telescopio. Sabía que les encantaría. El castillo. Bueno, ¿qué? Nos vamos. Muy divertido. Con el telescopio se pueden ver muchos lugares, incluso algunos que están muy lejos. Vámonos. La tiene los Bendy, los Bendy. ¿Qué son los Bendy? No son difíciles, pero ¿qué es? El monito de tinta. Si sí, yo pongo Bendy Platinum Guide me sale. Bendy and the Ink Machine. Uf, pero es que son 20 horas, ¿gan? Y tiene... Mae. Más de la mitad de trofeos son perdibles Viper, no joda. Entonces un trismo y se me quebró un plato y me corté, madre, qué huevón. papá. Todavía tiene. ¿Te parece si lo saludamos? ¿Cómo? Pero es un momento. Vamos bueno, por aquí. el la luna. Ah, suave. Tengo que ir a la escuela. Take the red card to school. Sí, ok. ¿Por qué no vamos a visitar a mis abuelos? Su no, necia. Caminemos por aquí. Tiene dos juegos y lo platina es un milagro. 50%. ¿50% qué? Ah, de progreso. Ma no, no, tipo... Es que no, es, dice que ah, son varias pasadas lo que hay que hacer. Dice que mínimo. Ah, no, de una sola pasada se puede hacer, pero tiene un vergazo de horas perdidas, madre. Y luego, el Beyond and the Dark Revive. Ah, no, esto es otra vara. Olvídese, este no pensé, pensé que era de lo mismo. peligroso circular. Pero no se preocupen. Madre, lo haría con guiabaita. Lo hago con guía y ya está. Mejor seguimos. Y listo. Ah, ah, tiene Chapter select, con razón eso lo de no pasado. Gracias. Pero no lo tengo, así que va a ser que no. Intenta pasar juegos sin guía. Depende, para platinar yo sí uso guías. Tipo, si nada más voy directo al platino, uso guía. Eh, si no, no, si no lo juego normal. Para esa gracia platina en el 5 o el 1. El 1, el 1 literal saqué todos los trofeos multijugador en su día. Y nunca, nunca seguí con el platino porque me dio muchísima pereza la, la historia. Mm. the right a couple of screens to playground olha aqui ah ok. Tenho que falar com a, la, a la professora okay, okay. Es como Toda la vida arreglando una calle, es literal lo mismo, man Me quise pasar el Battlefield y me dio pereza, solo jugué para ver si me gustaba, Si me gustaba más adelante lo desencalé a las dos horas Man yo jugué muy poquito Tipo Creo que solo me hice una misión de la primera campaña y lo dejé tirado Es de esos platinos que eventualmente quiero sacar man. wow día de ejercicios? no he hecho día de ejercicios es muy y eso y eso desde 2018 si no me equivoco hacer algún deporte para estar saludables vamos a la pista de atletismo oh bien niños comiencen a correr a mi cuenta 3 2 1 ya Niños. Ah. Muy bien, Pepa, tu amigo. Okay. No, no, es estoy leyendo ahora. aquí que dice la guía? Te matan y te matan otro soldado. Qué manco, lo mataron. Lo empecé primero no, pero es así no. El que sí saque de una centavo fue el Battlefield 4, la la campaña al menos. Pero el 5 Eh, el 1 creo que es un poquito más larga No corre la cerda No, no corre la cerda Hija de puta Felicidades. Hicieron un buen Qué madre más, más cuernuda, güey ¿No Si ¿Sí, quién se la sacó de una sentada El Battlefield 4 Me lo saqué de una sentada En la campaña ¿Pedro? Bien, claro. Y tú, no dicen ni, la, ni el nombre Verga, no pongan rolas tristes No, qué pecado Como Hanko Espero que todos hayan aprendido Lo importante que es el deporte Pero podemos correr Si no es el día de ejercicio ¿Qué vamos no a parecer el primer tanque? ¿Qué vamos no a parecer el primer tanque? Yo tengo 40 minutos Tratando de decirlo En Battlefield En Battlefield, Madre, Pero es que los tanques No se despichan fácil <laughs> En Battlefield <laughs> Ok, ahora sí, en teoría deberíamos... ¿Con quién tengo que hablar? No, eso no quite, quite. Bájate, bájate. ¡Oh, me bajo! Tengo un miniatura de cartón y se hace millonario. ¿Por qué? Tiene como 13 años ahora mi primer shooter. El Barrelville 1. ¿O ¿Cuál Barrelville? Los árboles no saludan, bobo. Oh, que tenía como 13 años. Es la tortuga Teodora. No, 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 el 4 no. ¿Qué hace arriba del árbol? Hay que bajarla. La doctora Hamster estará muy preocupada si se pierde. Sí. Pero ha perdido una salsa, vamos. me doy cuenta, weón. Está muy alto. Vamos por la señora Gazela. ya sabrá qué hacer. La señora Gazela sabrá qué debemos hacer para bajar a la tortuga Teodora del árbol. Vamos a buscarla al aula. Ok. Me invento un botón como para correr. Imagina cuántas personas no quieren agarrar a pichazos, yo lo compraría. Callate. Mejor. Tiene que mover el árbol como si estuviera temblando. Oh, May, cómo mierda se subió una tortuga al, al árbol. Tortuga me recordó que me gasté Ross intentando sacar una una vez. ¿Qué? De, de las máquinas estas de peluches, dice. Amigo, a traer la escalera para que pueda trepar el árbol y rescatar a Teodora? Hay una escalera. Y sí, que mama verga, a Pepa a encontrarla para que la señora Gacela pueda bajar a Teodora. Qué tremendo idiota, mae. Por aquí. Yo me saqué una hermana la primera. Ay, 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 mae, había uno un, un maecillo que se sacó una. ¿Cómo se llama? Es Ma, no me vas la palabra. La un crash de una de esas barras, weón. ¿no? Yo... Suenar idiota, pero para ver si una una qué Hijo de puta, más simp, weón. Hijo puta, Edward, más simp. Pero la gran puta. Sea serio, weón. Hágame el favor. Ya está, Teodora. Ya no treparás por hoy. ¡Hurra! Llamaré a la doctora Hamster ¡Hurra! y le diré que Teodora está a salvo. Gracias a todos. Hicieron un trabajo estupendo. Empiezan a reír como mamá vergas en tres. Teodora, no vuelva a trepar. Teodora. Dos. Ah, no. Fue otra vez. Ahí está, sí. Buen trabajo. Madre, ya por no por queda por nada por el en el DCR. ¿Y qué los tengo, cara de vergas? <ríe> <ríe> no. Hay que ir al museo. Okay. Sufriendo viendo lugar esta mierda en quemadma y pon pa música. David de descubrió que me sirve el pico y que... ¿Qué David descubre que me sirve el pico y creó una personalidad llamada Sexo Bar. ¿Qué le sirve a usted? Me acaba de sacar un tema muy turbio usted, ¿no? Voy a buscar Spotify en YouTube, buenísima David Bar. Cohete hacia la luna. ¿Me van a acompañar en el viaje a la luna? ¿Suban a bordo del tren? Ay, él y no la mía. Ish, no sé yo si el le creo. Es el guía. ¿Sabe mucho sobre el universo? ¿De verdad vamos a la Creo que ya se echó al agua usted, man. No, Pepa. Y no solo usted, a David Barr también, wey. Sí, Pepa. Está maligno, Muchas la gracias por el retweet también. No lo había visto. Ahora todos los pasajeros. Muchas gracias, está mal. Acátense de sus asientos! ¡Estamos a punto de despegar! ¡Tres! ¡Dos! Uno, despegue Muy bien ¿Alguien sabe qué son esas cosas que cuelgan? ¿Yo por qué? Madre, ¿usted no ve me el mensaje que puso este madre? Exacto ¿Y sabes el nombre de los planetas? David descubrió que me sirve el pico Y creó una personalidad persona, llamada Sexobar Ya tomé foto frijoloto, güey. Mándelo, mándelo a la vara esa Usted sabe dónde al, al chat este, al del Discord. Yo que tengo que ver con ese autista, ni lo conozco, mae Literal, se podría argumentar que ustedes pelean más que. que. que, que ¿Cómo se llama? Que, que cualquier otra pareja, güey. Por favor, bajen del cohete y vayan a la siguiente sala donde verán la luna. David Barr poniendo una canción de Taylor Swift, weón. ¿Quién lo diría? Qué putas, weón. Algo que no esperaba ver yo nunca en la vida. <laughs> uh, right. Return to Pepa, okay. Ah, suave, la salida está por este lado. <laughs> ¿Quién lo diría, weón? ¿Y eso dónde me lleva? ¿Cómo hago para volver a la casa? Uy. Ay, oh, casi no quedan trofeos. Ya que a ver qué es lo que me queda. La ciudad papa, el dinosaurio y los anteojos. Okay. La ciudad papa salta casi que solo. Hay que hacer lo de los anteojos, madre. Y lo del dinosaurio de George. De Jorge. Lo que no entiendo es por qué no saltan las barras esas. ¿Cómo me.? Tipo, a ver, estoy en el museo. Me devuelvan el carro este. El resto nos lleva a la casa, no entiendo. Hola señor Toribio. Es que ¿Sí la que me gusta tiene Taylor's Version en Instagram. No. Hola, niños. no, no. Nooooo. <laughs> Le gustó una, tra una trauma. <laughs> Le gustó una enferma mental, David no, Bar, ahí no. Ahí no entra. Pero no se preocupen El señor rinoceronte y yo nos encargaremos Qué picha, wey Qué puta vida, anda fino, wey Para poner música Wey, qué temón este Qué temón, wey Sí, si es que yo creo que es un temón, wey Porque este, wey, no conozco mucho en este juego fuera 3D Mundo de Vertus, y me Miren las posibilidades de que recibieron Gotti. No, no las hay. Ah, no, sí, así es. Temón, man. La casa de qué temón. ¿Por qué Volve no me dejó? Ah, es que eso es así. No puede ser tanto caro. <laughs> qué pecado, man. El hijo de puta este todavía tiene la hora esta. Ay, el chamaco, ¿por qué no pierde el... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me baño y a la hora estoy sudando dentro de la casa, Huevón, pero... ¡Qué mierda! <laughs> que... So, okay. uh... okay, dice... Sal de la casa y camina hacia la izquierda en un árbol. No incluso era y frío, Mike quien pudiera, Entonces esa canción era Hanko, luego de esta canción soy ángel. ¿no? ¿Qué va a hacer Hanko? ¿Qué? ¿Le puso un mensaje al final o no? ¿Cómo que sacó? Ah, le tengo que ir a hablar al Tata de eso. Ahí está, sí. ¿Allí solo hay verano e invierno? Sí. Esas son las dos únicas estaciones que hay, güey. Ya hablamos. ¿Y qué? ¿Qué fue la vara? ¿Ya tan rápido? Nunca andé con una madre que escuche esa vara de Taylor Swift. Esas son las peores, más. Esas están muy traumadas. Ok, solo queda una cosa. Ah, no, tengo que encontrar los lentes de ese hijo de puta, madre. Pero no se me triggere a la vara. Ok, sí, ya vi. Ah, mañana va la choza. Ah, bueno, está bien. De ahí me cuenta cómo, cómo queda el asunto, que... ¿Qué pasó? Madre es que usted no vio el drama que hubo ahora, Es pues que quería detrás, yo tengo paciencia y estabilidad emocional y mental y, y metal de sobra, ¿qué? Le van a cortar el robo. <laughs> el robo con esa serie. Dice que hay que ir a interactuar con la hora de esta. En la tele que está acá. Mejor ser adicto al crack o al fentanilo que andar con una de esas. Una puta droga adicta. ¿Te agrada el señor Papas? Peor... Voy a bajarle el volumen, güey. Nada más. <laughs> Ah, tat, ay, ah, está bien. Mamá cerdita, ¿has visto mis lentes? No los encuentro en ninguna parte. Me parece que no, papá. Es puta más feo sin lentes, weon, qué putas. Sepa, Tú y tu amigo pueden buscar los lentes de papá cerdito. Tienen que estar en algún rincón de la casa. Sí, sí, mamá. Sí, el porno, ¿Para pero David Paro. es que sí le creo. Ahí están los lentes. Ok, solamente queda un trofeo: ir a Ciudad Papa. En principio, cuando suba la, a la habitación de Pepa, debería salir la vara. Mañana me preparo una playlist feliz y una triste. Se si me voy escuchando all the girls, porque, todos si me escuchando Congratulations, porque todo salió de puta madre. Sea como sea, si le digo, tienen que trabajar en esos problemas de confianza. Tipo, tanto si sale bien como mal confianza suya y confianza en la relación. Güey. Ahí está. Nos vamos a Ciudad Papa, señores. Pepa, tú y tu amigo han estado muy ocupados, ¿verdad? Sabemos que han estado ayudando a la gente de la ciudad. Sí. Mi amigo es muy servicial. Gracias, que hijo de puta, pa, madre, 20 rojos es la sesión, mal parido. Pero, ¿qué pasó? Madre, que se agarró con la aguila. Porque, porque la prima empezó a carbonear a la aguila. Y luego la prima carbonea a Hancock. Y se agarraron a pichazos. Vamos a Astro, vuelta, así es, David. Papá cerdito, nunca aprendes. Ciudad Papa es un lugar mágico, lleno de cosas emocionantes. Y el señor Papas te enseñará la importancia de la primo sí, güey. Vayan al auto todo listo para... La prima y de puta de la madre esa empezó a carbonear a los dos, güey. Y se terminaron peleando. Maltrataron a Janco para reírme callate ay pero mae ay pero sé cuándo nos va a contar que de, la de su güila y fue puta. ¿Cuándo la iba a mencionar hola. o qué? Ciudad Papa, el lugar para explorar, divertirse y aprender. ¡Qué desgracia, cuenten más! De Atentos que ciudad. se viene platino, espérense. Ah, por fin llegamos. Es más grande. Atentos. Que hola y bienvenidos a Ciudad, papa. Espérense a Espérenlo sí. Luego este diálogo No sé cuándo es que termina Dios santo que salga ya la mierda Es al el orto Papá de mierda se a Quiero el platino ya Muchas cosas para hacer y para ver. Muy bien, vaya niño. Diviértanse, aquí, 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 aquí. Recuerda comer muchas frutas y verduras y. Y. Amigos para siempre, ahí está. Primer platino de Pepa completado. Queda el siguiente. Queda la versión de Play 5. Nos queda otra hora de, de Pepa por delante. Ya uno más por delante, ahí está ya. Como que Pepa, madre, sí, estoy sí, 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 pasándome, lo estoy platinando. Pero empezó la 3D después de una semana mala y de... Y ahorita es quemados. usted tiene una impresora 3D, hijo de puta. Ah, claro, con eso estaba haciendo las barras aquellas, ¿no? De Navidad. Hola, soy Tiene una voz distinta, ¿no? Ahora. Peppa no puede esperar para contarle a todo el mundo las buenas noticias Mami, papi, George Hola, Peppa Hola, Peppa ah. Después del Red Dead sí, weón ¿Qué pasa, Peppa? Mute esa a mierda nuevo. ¿Alguien nuevo? Me <laughs> pidieron dos encargos después de un mes sin nadie Y se me fue el mismo día Ma, qué picha, weón Le voy a bajar más el volumen, weón a 50 hasta es en español está España todo chaval, todo. no jodas güey. en unos días de pago la sesión, ya tan como que como una sub hijo de puta tiene que sí, donarme 100 papi. dólares a lo baneo yo los platinos de su cuenta y le imagino en decadencia de ma esa es picha, la... ma yo tengo platinos muy pichudos ma no joda. Que juegue con él. No juego, güey. También tengo bastantes platinos mierda, no se lo voy a negar. Pero tengo platinos muy pichudos, güey. quién era Anita Jaime, ¿qué? Vamos allá. ¿Quién es Para Anita empezar, Jaime? Elige qué ropa quieres llevar. Esta es la ciudad de Peppa Pig. Te lo vas a pasar, genial. Veremos a de ver, los 200 y pero picha, antes, como 50 son pichudos. No juega. Tampoco. No <laughs> Me han de volar pichados al aire porque. ¡Ah! Anita Max Win. Ahora pulsa un botón para tocarla. Recuerda usar el la canción esa cuando... que dice Anita Jaime, ¿qué? ¿An me acaba de llevar a un lado. Anita. Madre, no sé. Anita Max Bin, sí, sí me suena. Mad Max, no. Que son antes de esto. Hacer... Madre, espera que yo me acuerde. Espera que yo me acuerde, hijo de puta. A veces tendrás que apartar cosas para poder continuar. La tiene Terraria. Si tuviera a alguien con un mundo pichu y pudiera ir y sacar los trofeos, lo hago. Así fue como platiné Minecraft en Play 3. Un compa tenía el juego ya prácticamente. Bueno, tenía un mundo ya terminado. Y nada más me invitó y estuve más de como dos horas y ya saqué el platino. O menos incluso, creo. ¿Qué está soltando Kanji? Madre, no sé, weón. Ya hablado sin querer. Es que la canción dice mira Jaime, pero suena como Anita Jaime. Ah. ¿A poco se le comparte los logros? Dice, ¿Sí, weón? Tipo, no es como que los trofeos se autopopean si uno se mete al mundo de alguien. Pero uno puede meterse al mundo y empezar a sacar trofeos en un mundo que ya está prácticamente terminado. ¿A qué se refiere usted? Voy a intentar medio hacerlo en orden esta hora. Si no me puedo hacer en orden lo hago, tío. Hay que interactuar con esto. Señor Potato. Ah, oh, bueno, ahí hey, justo yo, una George. ¿Qué ocurre George? ¿Por qué estás llorando? Dinosaurio. nah. Es que vara, weón. es Me da pereza, weón. Tranquilo, seguro que no estará lejos. A ver, platino de Cars, sí. Y te El Cars o Rama, creo que tiene dinosaurio. platino. Tiene que oh, no me acuerdo si era, no me acuerdo cuál Cars. Dice sí, sí que hay un Cars que tiene platino, weón. Eh. No mames, va a ir peor, ¿ok? Dinosaurio. Ya lo veo. Está en aquel árbol. Ay, oh, Dios mío, qué platino más tedioso, ma. Si ¿En qué momento me puse a sacar esta mierda, ma? Tal vez pueda ayudarnos a alguien más alto. Papi, papi, el dinosaurio de George está atascado en el árbol. qué opina de que echaron a José Mourinho de la Roma? Y ¿Qué rumores que va a ir al Barça? Un buen técnico al Barça después de tanto ¿Cómo? Aquí, me, aquí yo me peleo con Viper pero en el canal. Hasta lo en el canal de él hasta lo trato bien y todo. Es que bye, pero aquí es un tóxico de mierda, weón. Uno se lo encuentra en cualquier otro lado. Madre, es más, todos ustedes, reggaero de malparidos, uno solo se encuentra en cualquier otro lado, ma. Y son súper buena gente, pero llegan acá y empiezan a soltar mierda. Pero, ma, es, es llegar y el primer mensaje de todos es un insulto, hijo de putas. De todo, más es que no se salva uno. Ni un hijo de puta se salva de eso, weón. Se siente bonito insultar al streamer. Parido ahí, pero. Tiene al señor de vuelta, y están... Yo, yo soy buena gente de aquí, sí, bueno. Ahora yo hijo de puta madre, pero es que usted lurkea hasta aquí, weón. Cierra el orto. Yo solo paso acá. Papi, papi. Usted seguro es igual a Kenny que se suscriba a coreana, ¿sabes? Tipo, no, no me no me lleva a, un lado a usted. Yo solo soy aquí, así que solo soy tóxico. hueputa. de puta. Ah, ok, no, bien. pero gran hijo de puta, ¿pero qué? Me equivoco. Si Luego seguir... <laughs> no, dice que no es un mal parido, me equivoco. ¿Me equivoco o no? Me venís con falta de respeto desde nivel madre, pero usted sabe que es cierto. Casa de los si los dos carepilla. Esta es la casa de... Me quema con barras que nada que ver con qué lo quemaron, David. Sias Sias Cuando íbamos a jugar Dream que Estábamos en Bodysat para jugar un rato Hace, porfa, no digas malas palabras Que estoy en stream, me debió, le soltó la... Madre, pero Pero, a, pandemia. Viper, como que Por favor, no digas malas palabras verdad, Tipo Ese fue el día que estaba Pide pi verga para que yo me metiera Madre, ¿para qué quería que... Tipo, es que yo Fortnite, con... Verdadísima. Es está comida. Te daré la energía que necesitas para saltar y cantar. Se ponen a decir los gordos malditos. ¿Me <laughs> es esto, El cuenco ya está lleno. No necesitamos más comida. El cuenco ya está lleno. Ay, Dios, pero con qué botón ladraba. ¿Por qué no me deja ladrar? Man, no, que no estoy interactuando con, el, con la mierda esa. Ahí. Una. Dos. Tres, ahí está. Ustedes me dijeron que Francis, ustedes empezaron a. Es que. Es que, güey, pero usted no se puede fiar de esta gente, güey. O si no funciona, güey. Se deje ponerse a llorar para apresurarse con una abuela Que le recordó a otro hijo de puta Que usted mismo gosteó. Uh, ¿Cómo? Y justo con esta canción Madre, enojó Este madre, madre lo tenía madre, nada más lo copió Y pegó el mensaje El hijo de puta Se lo tenía planeado si inventa pichas que no supero a Adrea y tengo un trauma que me dejen visto por él y estoy así Uy, vuelta no le, Que le dedica a esta canción, dice David Varo Qué picha, man Ella ya, ya lo hice. Pero no me muerda. este gato no entiendo que. estoy tan tranquilo y a la nada siento que me muerte en la pata, weón. Pero así como la. ¿Cómo se llama? Como la espinilla, pero la parte de atrás, ¿cómo es que se llama? El ratón, le dicen, ¿ah? ¿eh? nada más siento el mordisco de este hijo de puta, Gracias. Me parece que falta una gallina. Ay, ma, puso la versión censurada, weón. Háganme el favor. La pantorrilla, sí. Se le cagó en la madre y en toda la familia, sí, güey A ni picha estoy que saco capturas de Whats A ver si muchas mentiras. A la puta, pero, mae, pero. ¿Cómo así? No sin ni hermano. Dale, dale, va a lo que vinimos, güey Este me va al cuello, güey Este puta le va al cuello, mae. Todas las gallinas están sanas y a salvo gracias a vuestra labor. Ok, ahora hay que ir a la playa. Sé que el chisme da hasta Viper salió madre pagando. Mal amigo, Viper, Hijo de puta, pero, 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 mae, pero que, ¿cómo que mal amigo? Pero madre, soltá soltá la mierda. ¿Cómo que mal amigo? ¿Qué es ese chisme que yo no me sé? Suelta pichazos legales, ¿sale? Suelta pichazos ilegales a los huevos y todo, ¿sí? Retira mi dólar. ¿Solo porque no me acordaba de eso? Ver, no es mi culpa que se cambie el nombre. Ma, de puta lleva el mismo nombre desde hace un vergazo. Me di cuenta que eran ahora. Mae, puta, la última es que se cambió el nombre fue hace un año. No me sale el Mario espera. Mae, es que el huevón de Andreu solo agregó a una de estas barras. Ahorita no hay ningún moda. A ver si. era vale así. Es. Mae, Ma, ¿cómo era? Adi, Moutera. Ah, no, ahí está. no me acuerdo cómo era para poner ese comando. Yo lo veo. ¿Cómo que usted lo ve? ¿El Mario Disper? ¿El Mario Disper no está? No, no, no el Mario. No es el Mario normal, el Mario Disper es. Andreu lo había puesto, pero solo lo puso en Navidad, el hueón. Lo pongo, tele, le acabo, gracias. Luego el hijo de puta frijolín, Pc de cartón, no puede ser que no le cargue y lo terminan baneando el careping. <laughs> Ay, wey. Qué pecado, no le, que no le carga la empanada de onda esa, dicen. Agregue de una vez al de, al de Halloween, si no, puede, cabo no Paper venía a decirme, puede. Ahí está. Pues Minecraft, wey, pasamos como tres horas corridas jugando y de la nada y fue de puta. Se hace como si no me conociera. Es un juega de video, wey, Pero lo puse en todo el tele, wey. gracias. Porque quitaron Rona, wey. Madre, se terminó, no la quitamos. Es el video, nadie la quitó. Usted fue el que puso la canción mal. Luego se cambia el nombre y ni me habla Uy. Uy. Ahora yo hago todo mal dice cara verga, como siempre, desde su nacimiento mal parido No es vara Bueno, bromita era nada más Volvió de amigos en Discord ¿Cómo? Que? ¿Cómo así? ¿Lo borró? ¿Borró a Hancock Viper? Me hizo mandarle la sol y no. ¿En qué momento se están tirando todos aquí, Maddy? No sé, weón. Se descontroló todo ahorita que, que Ale le empezó a tirar a, a David Vargas. ¿Cómo a tirar esa bomba así? <laughs> uh. Ahí el caos tan tranquilo que está. ¡Qué es picha? Y lo volvería a hacer. Uh. Ni recordaba que lo tenía agregado. ¿Cómo no lo recordaba? Tipo, literal lo olvidó. Eh, tipo lo borró. No sé yo, Viper. Ustedes si tampoco es se salva mal parir Ni entró a jugar Fortnite con nosotros. Viper, un día random de la nada, yo estaba ocupado y usted me pone a jugar, Juegue Fortnite. Y espera que tenga todo el tiempo disponible para usted. Hijo fue puta, ¿no? Así no funciona. Me estoy ocupado, weón. Sí, así no funciona Viper. Si y el switch le haría a usted, pero para gastar tiempo con ellos, puta, que le lloró una settimilla. Uy. ¿De quién son estas huellas? Si las seguimos, lo Hay que apagar a Alex sabe demasiado, <laughs> Seguir con Batman, suerte. Ale sabe muchísimo, Madre que putas. Me tira y se va a jugar mi Batman, el man se la pela, weón. Descansé history. stream. Madre ya vengo, ¿sabes? Voy a seguir con el análogo nada más, pero ya vengo. Pig y George han venido a celebrar un estupendo picnic en el bosque. Qué gran día para montar un picnic en el bosque. Venga, busquemos un buen sitio donde sentarnos y comer. ¿Y si vamos hacia allí? Este sitio parece estar bien, ¿verdad? ¿Me acercas la cesta, papá Pig? Oh, eh, Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre, papá Pig? Te has puesto colorado. Yo... esto... Creo que me he dejado la cesta en el coche. Oh, no. Habrá que volver a por ella, entonces. Ay, mamá Suárez. Ya. buenas noches. Claro, mami. Volverás si me den un hundir todos este poco de normales al parque de diversiones madre nombres no es qué desgracia probablemente David no a David no lo dejarían ir a David no lo dejan ir o, o lo acompaña la mamá o el papá pero tenía que hablarle con las la esto ah no tenía que devolverme vamos. qué es <laughs> Bueno, ¿por qué no vino la gente hasta acampar? Sí, David dice el Tata que nos haga la vuelta, sí, nos llevan, nos llevan a microbus lo Tengo que volver ahí. O sea, o si sí acampé. No, no acampé, ¿no? No, juntar ramas para construir una fogata. Eso es luego ahorita. Yo tampoco. Yo con Chuzma no me junto. O sea, no estaba invitado ahí, pero... pasa casa por casa recogiendo en el bus. ¿eh? Imagina qué incómodo, man. Yo que vivo en un pueblo, este si puta no puede dar la vuelta. Más hace poquito, un bus de aquí se le fueron los frenos, güey. Y se metió a la choza, de una... <laughs> que hacer una excursión. Vamos a. Así lo más genérico posible, más al sanatorio. ¿Pasan por hacer río? No. Sí, se metió a buscar frenos, exacto, man. En busquido se le ponchó una llanta, qué picha, man. Se metió un vergazo, nos hicieron cambiarnos a otro, qué pereza. Se han quemado un montón de buses y cada rato se quedan sin frenos. ¿Por qué, man? Sacrificamos a Ángelo para hacer un ritual, sí. Nos quedamos a dormir en el sanatorio. Yo no he ido al sanatorio, ¿cómo que no, Andrea ¿Cómo que no ha ido, qué? Un poco de latas que he hecho picha pero todos, los, todos los buses de este país son una tremenda mierda, man. Llegó el mal amigo de de, de Drea uh. Una vez en Mingo un bus quedó. Puta. Quedó metido en una casa y desde entonces la casa está ahí hecha picha con un mero hueco y abandonada. Qué picha, si no, nadie vive ahí. Mi familia es muy religiosa y no le gusta esos temas, entonces yo tampoco. Si no, ustedes no lo dejan ir entonces, entonces ya su entonces ya, su mamá no nos eh, su tata no nos hace la vuelta, entonces tampoco. Insertando nacos estúpidos, callate, ay, pero ese es el primer naco estúpido, Pero el primero es usted. <laughs> Dice que se caga nada más. <laughs> ay, qué putada. Qué puta bay, pero es que es un cagao. En esa casa se meten piedreros a reproducirse y o rulear. Y drogarse. Bien. ¿Será buena idea hacer palomitas y te chocolate y que ponerlo por encima? Mae. Solo puedes saber si es buena o mala idea haciéndolo, así que yo diría que lo vaya a hacer. Y me cuenta cómo le sale. Ahí va uno y lo voy en oxígeno, en oxígeno todo quemacocos con los chatas compas de David Mar. <laughs> En oxígeno, no seas tan cara de verga <laughs> Chocolate blando, blanco Ah, blanco, sí puso Palomita sabanera si vas a ver bien Andrea. Vea, este Adrián le sabe más Estoy escuchando el timbre de mi casa, madre, no abra. No abra, güey. Y ya está. Yo tampoco he ido al sanatorio, madre, pero espabilen todos ustedes, y ¿sí? putas, ¿cómo que no han ido. Su casa tiene timbre, madre, mi casa tiene timbre y está dentro del portón. Así que es la cosa más inútil que, que hay, digamos. ¿Está platinando? Sí, ya lo platino una vez, weón. Este, vamos con el segundo platino, pero ya, ya está una vez. Mi casa también, weón, es súper estúpido, weón. El timbre de mi casa son los perros. Aquí también los perrillos de mi hermana, weón. Alguien me debe acercar al, al portón y hacen un bullón, los no de putas. No se sé, que platinaba buenos juegos Madre, y a veces, de vez en cuando Mae, si yo Hiciera directo de todos los juegos Que platino Sería la persona con Mayores categorías Con mayor categorías streameadas en Twitch Con más cantidad, digamos, de categorías streameadas En Twitch Infonavit como que no piensan Muy estúpido, ¿eh? Es que no las he hecho. <laughs> Qué pecado. Decir mi revelación de los Edlons sería. Maya, es que, no, no, tipo, no es vara. Vean, vean solo en el último año o así, ven esta vara. Y estos son recientes. Si yo me meto en este: eh, 16 de marzo de 2022. Esto es más o menos el último año. Más o menos en el último año es esto y cuántos son, unos 40, 50 por ahí Capaz más, no sé En toda mi vida que yo sepa nunca sirvió el timbre nunca, nunca he intentado tocar la hora Viper no es tico, madre no el bosque. <laughs> ¿Tiene algún fetiche con los platinos? Bueno, no necesariamente. Depende. Y se lo pregunta en inglés. Depende del día que me lo pregunte. Guacamole. Que tu compi y tú ya estáis aquí Hola Pepa Hola, 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 Hola Pepa Hola compi de Pepa compi de Pepa Niños, niños Ahora que hemos llegado Ay a... madre, ya no queda mucho Hijo de putas Y alguien tiene que recoger palos para la fogata Qué puta Alejandro, juega el Batman, ¿qué? Man, ¿A usted lo sigue sacando con la vara de, de la librería de Steam? La otra vez que lo estuve probando con Stafer Servian. Tipo, los dos a estar jugando al mismo tiempo. Digamos que un jueves a las 6 de la tarde en un clima lluvioso, frío. O sea. O sea. Digamos un jueves a las 6 de la tarde con un clima lluvioso frío y mientras viste un pijama de raya rojo y come pizza. Sí. Ay, claro que sí, weón. Por supuesto. Ay, por supuesto que tengo un fetiche con esa hora. ¿Cuánto más de pepa? Más, no mucho, como una media, 20 minutos, media hora. ¿Puede caer de platino? O así. Es vuestra tienda mientras preparo la fogata. Mucha pepa, nunca suficiente. Me <laughs> puta Adrian Son. Eh, eh, ale, dentro del juego, po, Dele Shift Tab y ahí le sale sesión actual y le dice lo que lleva jugando. Soy sincero, una disculpa, entendible. Una yeah, yeah, El iceberg yeah, de Pepa, yeah. no. No, Viper, no. El naranja es kinda cute. Ma, usted es furro. Ya manta la and verga la and blanca, ya valí madre. A a no, Adrián. I mean Cerra el orto. Este canal cada vez va más en decadencia. Tres horas con seis minutillos. Hancock, metas un juego. metas un juego a ver si saca. Para probar. Le pongo más de un tipo de chocolate. Me queda poco del blanco. Madre, póngale los dos. ¿No? Entonces no sé cuál, porque hace rato me metí a FIFA Madre, qué putas Ah, ya apagó el PC, pura mierda <laughs> Qué bueno, palomitas con leche condensada Combinación más rara esa Esa nunca la he visto yo <laughs> Qué diarrea me va a dar DM, Es parte de... Un picnic en el bosque. Venga, busquemos un ah, luego... Sí, sí, ok, luego tengo ya. que ir hacia la escuela. ¿Cuál sabe bien? Doritos no con bien chocolate. Verdad? Ese nunca lo he probado, wey. Eh? Oh, um, sí. es con leche condensada tampoco lo he probado. ¿Te ¿Qué combinaciones de la enfermo, la... güey? Déjeme decirle. Que ¿Bajo qué circunstancias se a le ocurre combinar esas mierdas? Habrá que volver a por ella entonces. ¿Os importaría ir Pepa y tú al coche y traer la cesta? Unas palomitas con taquis y chetos. Eso se escucha bueno, eso sí. ¿Allá le echan miel al pollo frito? Ni idea. Eh, en mi casa no, al menos. Cuando lo hacen, me refiero. El que yo sepa, no. No sé, espero otra opinión hasta que lo prueben. El Doritos con chocolate, madre. Es que, weón, ¿cómo vas a combinar eso, weón? Wangax, ¿cómo está, madre? Hola. Como las papas fritas con malteada de vainilla. Madre, las papas de McDonald's con son. <laughs> es literal combinación de dreas, eso, weón. Una pizza de Bowles, ¿qué? Que le ponía leche condensada al pollo frito. Madre, qué gente más enferma, weón. Qué putas. A veces una pizza pero ya comí el fin de semana. Madre, como si eso fuera un impedimento, muertazo. De mal con natilla, nada más, serio. Como que está mal con natilla, weón. Tú siempre comen el pollo frito, comía la cara, Qué raro, weón. Y las abritas amarillas con chocolate saben muy bien. Las abritas amarillas, ¿qué son? ¿Qué la Las palomitas naturales con buena salsa inglesa <laughs> Pero ¿qué son esas combinaciones? Tamarito dulce con, con queso fresco, qué hambre, muertazo ¿Pero lo has probado no? Y no lo voy a hacer, qué asco, ¿cómo que pollo con miel? Man. Pero así, de que KFC y le echan miel han matado a gente por menos de lo que están comentando, madre, literal. Oye, madre, están soltando los peores takes posibles, weón. No joda. Sabritas originales. ¿Pero qué son sabritas originales? Como, es que aquí... Son estas galletas que no tienen sabor, ¿dice usted o cómo? Tipo, acá salían la soda. La galleta soda, pero no sé si se refiere a eso. La sopa que se llama... Changua. El leche con huevo. Qué asco, madre. No, nunca lo había visto. Ver, nunca lo había escuchado. Son papitas. Ah, Leis. Ah, ok. Bueno, ¿y puedo haber empezado por eso. Puedo haber empezado con eso, hijo de puta. ¿Por qué se llama esa rama? Igual el árbol nos está saludando. Hola, señor árbol. Los árboles. se llaman sabritas? ¿Y Pere? con ¿Qué dijo? Sabritas con chocolate mm, A saber Esa sí no sabría qué decirle Esa no se escucha tan mal Dentro de lo, dentro de lo demás que están diciendo weón. Dentro de las caballadas que leí Como leche con Es leche con huevo en sopa Tamal con natilla Doritos con chocolate. No jodas Tienes que probarlo. No. Nope. Mucha gente consume chango, madre que asco. Y también mucha gente consume mondongo y es literal el lugar donde está la mierda de la vaca. Galletas saladas con fresco, leche, cualquiera menos de fresa, con fresa sabe raro Pero con el de chocolate, de vainilla y en su momento el de caramelo ¿El de caramelo ya no está? Busquen caremondas que si sí lo comen no. no, no, no me parece Suena feo pero no sabe tan feo, no le creo Coca con leche condensada pero es que eso va por el lado de. de. de de, 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 la, de vaca negra, que es de coca con helado. De vainilla, digamos. Entonces creo que no sería tan malo eso. No sé cómo sepa, pero. Ese me lo puedo imaginar más. Un amigo cuando andaba marihuana comía sándwiches de plátano con Rocinatilla. Los marihuanos comen cada cosa, comerían tierra con sal si lo ven rico. mae, qué asco, qué putas, qué changua! Eh, madre, lo que estamos diciendo, una sopa de leche y huevo, fresas con crema y cajeta. No tiene nada que ver, pero sabe bueno. No, pero me refiero, va por ese mismo lado. Tipo, puedo ver que sea algo que sabe rico. Es lo que quiero decir. Me no, toma coca con limón. A mí nunca me gustó coca con limón. ¡Qué putada! ¿no? Leche con dulce de leche y así es como un fresco de leche de caramelo sabe bastante rico. Leche con. Leche con dulce de leche, güey, puta banco, que es un genio, ¿verdad? De las combinaciones. Coco con limón está mala, madre. Nunca lo he probado. Ya. Una vez conocí a un madre que comía gallo pinto con leche como si fuera sopa. Qué asco, eso lo he escuchado, madre. Qué asco, weón. Qué puto asco, man. Sabe qué riquísimo, pero buenísimo. A ver qué caballado va a decir, wey. Palomitas con helado. Palomitas con helado como? ¿Sirope con leche? Ah, sí, eso sí. Eso sí es rico, pero man, el sirope está con agua, sabe rico. El sirope está en agua, está bueno, man. Mi abuelo, mi papá y mi abuelo comían sopa de tortilla, que era la tortilla con leche, tortilla de esas, de la carne asada, Madre, que raro, weón. Sí, eso está normal, la de sirope. Lo hacen mucho en Guanajuato. No. Ay, madre, le dieron todo el orgullo ahí, Didier. Le dieron todo el orgullo a Anko. Una vez vi un güey que hizo dientes de ajo con sriracha, pimienta, chile en polvo, sal y no me acuerdo qué más, pero decían que se viven, qué putas. Dientes de ajo con sriracha, pimienta, chile en polvo, qué putas. ¿Qué es esa combinación, güey? nombres de ¿Cómo que usan la leche para hacer sopa, madre? Yo tampoco sé, güey. A mí me parece asqueroso eso. Esta es la tierra. También tenemos Venus. El de la iguana sabe bueno, pero Didier, ¿usted cómo puede? Madre tipo, ah, es <laughs> ¿por qué copio iguana? <laughs> El sabe a pollo, no entiendo. Una bueno, vez muy pegado, a un familiar mío le le dieron sopa de iguana. <laughs> <Es todo magia. risa> ¡Qué putas! <man. risa> ¿Qué bajo un en sopa de iguana, wey. Mi abuelo era de iguana, tenía terrenos y todo. Tenía. ¿Quién nos heredó? ¿Y por qué no fui yo? Carne de iguana en salsas, bueno Mi abuelo mató al diablo. ¿Cómo no va a matar a una iguana y comérsela, digo, No sé, pregunto nada más. Mike, que rara la gente. Ustedes saben nosotros, pero tipo las arihuellas, más bien. Mike, que... Ay, por aquí hay gente que agarra, ese sí, si me puta, dice la harta, weón. Qué asco, weón. <laughs> que asco, y we putas bichos hediondos, weón. Mató al cadejo y había matado a un perro normal, creo, más. Y el cadejo, weón. Todo tiene su límite, yo sé, weón. Yo quiero un zorro, no, hombre, sea serio, weón. Usted dice eso hasta que tiene uno de sus putas jodiendo toda la noche, weón. En abuelo de un compa, Ah, no sé ya. La gente que come tepes quintle, madre, eso lo he escuchado mucho también, qué asco, man. Come, Sí, comen cuis en Perú, madre. Paila, ¿qué? Hola, Hazar Nos comemos hasta las primas, crec comida. <laughs> no. <laughs> no, no, Adrián. La gente que come garro. ¿Qué es garro, Hazar? ¿Qué es garro? ¿Qué es garro? Nix, man, ¿Qué, ¿qué habrá pasado con Nix al final, we? No es al bullcare, venga. ¿Qué tropas me quedan, Ah, uh, Ok, hay que visitar el castillo, Ciudad Papa y los Anteojos. Si le dicen un reptil, ¿cuál es o okay? ¿Qué? <laughs> es que el chile sí parecía, ¿no? Usted se preguntará por qué quiero un zorro si ya tengo a Angelo Madre, no me pregunto eso, en verdad, pero ¿por qué? A un profe de informática que decía que había ido a Perú única y exclusivamente a comer cu cu Dice que sabe pollo, pero es, un, es muy duro, madre, ¿cómo, cómo va a ir a comer eso, madre? Es como un perro y un gato, madre, pero ahí para ¿usted de qué habla? Es como una iguana. Ventura, Ay, qué vara más rara. Bueno, nunca he escuchado esa vara de ir. El castillo ventoso tiene una torre ah, son iguanas. Podremos ver toda la ciudad desde allí. ¿Sabe qué tomo yo que me han dicho que es raro? ¿Qué cosa? Cuando tengo ganas de tomar algo dulce y en la choza no hay, me sirvo leche y le pongo azúcar y me lo mando. May, ¿Por qué? ¿Por qué no esperáis en el coche mientras acabamos Tipo, ¿por qué? Todo. Sí, y su hermana sí. lo pregunto, ¿por Queremos qué? Es dulce. Al Papá nos llevará al Castillo Ventoso. Ay, qué raro. Tipo. Ay, porque a mí me ve puro autista, tipo, ¿qué es esta ficha. <laughs> Eso es más, literal, la convención de autismo es este charo. <laughs> Es está bien de una manera es como lo que queda al final de comer sucaritas a ver teóricamente sí pero mae, es diferente que sean lo que le queda luego de comer caritas. a literalmente agarrar un vaso de leche y echarle tres cucharadas de azúcar me va a entender Esa es la vara, güey. Si miras por un telescopio, todo <laughs> No, más, bueno más, es que a mí no me cuadra la leche, güey. Ahora, la leche de chocolate que venden, más, riquísima, güey. Hijo de puta. Estuvimos de Drea después de tomar la leche, más, literalmente. El puto Drea, güey. Una tomar algo, si no hay así, algo. Mike, qué. Qué hueón, ¿Qué combinación más rara, más leche y azúcar, Peppa? Me parece Me no, Estamos... veo hasta más normal agua, agua con azúcar. Oh, hoy sería un día hasta más normal, veo eso, porque eso he escuchado que se lo haga a la gente cuando le pega un bajonazo de azúcar o algo así. Me voy a hacer las palomitas con chocolate doble y tomar agua y tomar leche con azúcar para que me dé y diabetes madre. Justamente eso. Una leche de chocolate sin roles de canela. Sí, mami, la canela no me cuadra, weón. Fresco que leche de chocolate no sabe tan mal con cacique. ¿Qué? Man, ¿qué ¿Por, ¿Por qué? Tipo, vea que he escuchado gente ligar el cacique con varas raras, pero ¿por qué con fresco leche, güey? De chocolate. Y una vez vi una guira que subió una. Que subió que estaba comiendo tocino con chocolate derretido, madre, qué asco. Echándole Nutella, en la madre. O oh, no, echándole el topping la este la que venden para helado. <laughs> Yo creo que en Costa Rica hay un lugar que sirve pizza con chocolate derretido, madre, qué asco. ¿Cuál, cuál lugar es? Madre, me da curiosidad. Te fui al chile, me da curiosidad ir y probar, aunque seguro sabe culo, pero me da curiosidad ir y probar. O cuando están hasta el culo también se le da agua con azúcar. Ajá, exacto, sí. Sigamos mirando por ahí. El tucino también lo hacen caramelizado con azúcar, no es tan raro. Bueno, eso es, es. que yo nunca lo he escuchado, la verdad eso. Pero no ahora que vamos a disfrutar del castillo vendoso. Simplemente San Carlos, lo que dijo Didier, literal, weón. Típico de San Carlos, no era ni de aquí, me la pela. ¿Podemos volver pronto al Castillo Ventoso? Por supuesto, Pepa. Me alegro de que os divirtieseis tanto. Sabía que os gustaría. Bueno, realmente. La crepa es distinto. Ventoso es muy divertido. Con el telescopio, Para crepa no se usa la masa de pizza madre, pero una pizza dulce Madre, que sin gracia, ¿no? Literal es pan con Pan con Con chocolate o mierda así, ¿no? Literalmente Todo sin gracia, madre. Y seguro cobran como 10 rojos O más Era heredia A la madre, dice Es debido a las raíces de los árboles cercanos, ah, quedan los anteojos, okay. Hay no si pizzas dulces que es más, hay mierdas dulces, el me, me daría curiosidad probar, pero no conozco ningún lugar de por aquí. Una crepa salada, nada. Con champi, y y jamón, nada. Que ganas de una crepa dulce, de madre, de Nutella de con fresas, madre, esas prometen. Ojalá que las fresas no estén ácidas, pero ajá. Como yo soy italiano me parece una gran falta de respeto, David Barma. Sos de la Juelita hijo de puta, ¿cómo que italiano? Tiene más sangre de Nicaragua que de Italia, mal parido. Y hablas de esas pichas. En la fábrica En la fábrica venden esa vara. Viven no. Bota <laughs> de chorizo, pamplona y, y queso Gouda, man, Ni sé qué es eso, ¿Qué eso? pero no, man, una, una crepa de. Una crepa con Nutella, madre. Esas son las mejores, Man, Dinosaurio. y la fábrica es cara, man, Qué verga. Qué picha, man, si no son 10 rojos por una pizzilla que no llena, güey, qué picha Y ya que la fábrica es riquísima, man. a mí me encanta la fábrica, pero es caro, Mira quién ha venido, George. Es caro en puta, güey Sangrita, le al el que llega a lo contrario y envidia, cállate, avivar mejor Cállate mejor, más. 10 rojos mínimo para una de cuatro slices, sí, mae. Y ojalá, mae, y ojalá uno quiera comprar una focacia de esas que son riquísimas también, mae. Otros cuatro rojos más. Hay una hamburguesa bien grande con mucho guacamole. Mae, aquí. Mae, yo con. Hace, hace no mucho con Jimmy fui a un. Mae, fuimos a comer, ¿ah? ¿eh? Y fuimos a un. <laughs> madre fuimos a un restaurante. madre no me acuerdo el nombre. Está en Escazú. Está en... en por Plaza Tempo, en Escazú. Eh, mae, todo es de aguacate. No me acuerdo el nombre, mue. Guacalgo, tipo... Si era aguacate, digamos. madre pero todo. Y todos los nombres de todos... madre hasta el pan de la hamburguesa está hecho de aguacate. Hasta el puto pan de la hamburguesa estaba hecho de aguacate, güey. Qué puto asco, sí, weón. No vaya ahí. Tipo, <laughs> man, yo creo que a Jimmy tampoco le cuadra el aguacate, pero ni, man, los dos nos, nos pedimos varas que no son de aguacate. La única cosa que no tienen de aguacate, que era una hamburguesa, fue lo que nos pedimos. ¿Teníamos el aguacate con chocolate? Probablemente, man. Yo vi un TikTok de ahí. Man, qué lugar más horrible, tipo. Literal comimos de ahí porque no nos quedaba de otra. ¿Para qué fueron? Mae, Porque era tardísimo y no había ningún lugar abierto. Er eran como las llegamos ahí como a las 9 más ya todo estaba cerrado, todo estaba cerrado y el food court de Plaza Tempo estaba hasta la tremenda picha, mae. Ese era el único lugar que no tenía gente y por algo era, <laughs> por algo era, güey. Pero bueno. ¿Alguien porque se com plata no maduro? mae No. No sabe tan mal como suena. Man, nunca lo he probado yo. Creo. Oiga, la canción de... de, de ¿Cómo se llama? Eh, no me da la palabra, man. De, de un show más. A Nación Sushi, man, no me cuadra el sushi. Man, no me salta la mierda esta, pero... Ay. Pero me van a llevar a Ciudad Papa y no he encontrado los anteojos. Sabemos que habéis estado ayudando a la gente en la ciudad. Sí, mi compi me ayuda mucho. Ya veo. porque soy un lobo. Cállate, mejor. Toca que que jugarlo otra vez completo. También? Nope. Hemos decidido llevaros a Ciudad Potato. Me encanta! A Ciudad Potato. Ciudad Potato, potato. <laughs> potato, potato weon, no juega. No te mareaste un poco la última vez Bye, pero madre, muchas gracias por el retweet también Bueno, seguro que no ¿Ses? volverá a pasarme ¿Se la misma imagen de ayer, Sok? Hola, espero me acepten Me acepten en su clan Bienvenido, Madara Y arriba España, ¿dónde eres? Gracias, de Guatemala Pues venga, soy muy activo Vete a colgarte de las llanas de la selva A expulsar a Madara del clan Como tiene que ser, güey. Como tiene que puto cero, ¿eh? No puede ser de otra forma pues Si no te mandé nada más, estoy casi seguro que... Estoy casi seguro que sí ¿Por qué no le hicimos eso a Jervi? Va a ser el carro si no va a potato. No, no, porque ocupo ir aquí. Tipo, luego nada más me devuelve y ya está. Y saco el trofeo que queda. Pero no sé por qué no quiere saltar el trofeo. Tipo, el, el evento, digamos. ¿Cuánto duró en el juego? Más las últimas. O aproximadamente dos horas, quizá un poquito más. Aproximadamente las últimas dos horas, ¿no? Para platinarlo mucha... Un sufrimiento eterno. No, no, esperes que todavía no acaba. Muy bien, pues. Corred, niños. ¡Ey! Okay, devolvámonos a la choza Sí, sí, ya casi. Creo que nada más está viendo algo de fondo. Madre, no, no. Lo estoy platinando, weón. Es que son dos platinos. Madre, pues, ¿cómo voy a poner de fondo Peppa Pig, weón? Tipo, sea serio. ¿Toca sacarlo en Xbox? No. No. A ver si salta el evento hondo este, de que el papá perdió los lentes de una puta vez, weón. Esto es el segundo platino, estoy terminándolo, weón. Hace hace un segundo estaba hablando de comer tamales con natilla, sí, weón, pero... ¿Cómo voy a poner pepa de fondo? ¿Te gusta el señor Potato? No puede culparme, sí que puedo. no, bueno, no salta el evento! Mira quién ha venido, George. No entiendo. A ver, un momento. Menú principal. ¿Tiene el platino de Ori? No. No tengo planeado sacarlo tampoco, el platino de Ori. Honestamente no... no sé, llama. No me llama la atención. Tipo de plataformas está muy bien, pero ma, no, no sé. A ver, por Dios que salga, mae. Supuestamente es un 50-50% de que. un 50-50% sin -50 más de que salga hasta ahora, pero no, no le da la gana. ¿Te gusta el señor potato? ¡Maten minutos más y mato a Pepa Legal. No y yo, pero bueno, no sale. Bueno, me va a crear otro personaje. A ver si salta, weón. No entiendo por qué no salta la vara. Bueno, voy a reiniciar el juego, el todo. No salta el puto evento, madre. Si no sale, me hago otro personaje y na total, nada más me queda ese trofeo. ¿Cómo vas con la Peppa. cerda? Me quiero morir. Quiero ser tu amiga. Me quiero puto morir. No Así es como hoy. Mami, papi, George. Hola, Pepa. Hola, Pepa. Ay, qué emoción. Yo también, a ver. Otras dos horas 40. no, no, porque sobre... no sirve para nada. Solo <laughs> es un trofeo de lo que falta. Y el trofeo es en la casa, pero no sé por qué no sale la vara, no sale el evento. Nos estamos pasando súper, amiga. Ay, claro que sigue sí, reina. Súper bien, me la estoy pasando. ¿Te gusta el señor Potato? ¿A Pepa sí? ¿No sale? ¿Vale? ¿Por qué no pierde los lentes el gordo hijo de puta este? Me va a ser otro, otro, otro... No sé hablar, otro personaje. Vamos allá. Para empezar, elige qué ropa quieres llevar. Esta es la ciudad de Pepa Pig. Nada más hay que llegar a la choza y, e intentar triguear eso. Vamos a pero ¿por qué se va para la cocina y no se espera? Ay, porque debería de saltar solo. Tipo, en el momento que interactúo con el tele debería saltar. Ahora sí es perro, no, ahora más bien soy un perro, no una perra. Perra era la anterior. Se marcha. Vamos a seguirla. ¿Qué es eso? Una valla bloquea el camino. No te preocupes, puedes usar el mismo botón para abrir la puerta. A veces tendrás que apartar cosas para poder continuar. Recuerda usar este botón cuando aparezca. Oh, los tutoriales de mierda, Dios santo. Venga, no te a morir, mamá ¿A dónde te diriges, chiqui? Para hablar con la señorita Rabbit Ve hacia ella y pulsa Todas son perras, qué rico unos chicharrones <laughs> Me gusta el ecuador, el sonido de la pistola, la verdad, maldito ¿Quién fue el pichas es que hizo de platinar este juego? Sok Sok y Ale, si no me equivoco. Fueron los que empezaron con el. con el mame de platinar esta vara oh, aquí. Te a pasar Usted también, va pero estoy seguro, tipo varios hijos de putas. No, no es como que no sepa. Sí. Ahora yo, se puso no hay huevos mal parido. Oh, uh... <laughs> 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 señor Potato. ¿Te gusta el señor Potato? A Pepa sí. No sale. Gordo, puto, perder los lentes. Una nueva no entiendo por qué no los pierde, weón. Debe salirle. Tengo que, que interactuar con, con el tele y el mae tiene que perder los lentes. Tipo, el mae entra al cuarto con, sin lentes, básicamente. Luego hay que interactuar con la tele. Sí, 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 todavía estoy con la misma vara. No entiendo por qué no sale. Mira quién ha venido, ¿no? Si yo te los cargo pues... Dice sí, pero igual tengo que interactuar con esta vara y debería de... de perderlos. Ahí está. Vamos. Ya le dio. Ahora sí, último trofeo. Va a verla tanto. de tanto prenderla y apagarla. Por favor, que salga aquí abajo, Mae. Porque no sé dónde más puede salir. Creo que puede salir aquí abajo o en la parte de arriba de la casa. Ay, no salió aquí, qué mierda. Ah, bueno, están aquí, no están muy lejos. ¡Ay, oh, se acaba! Se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba. Se acaba. Se acabó. La puta madre, por fin. ¡Qué juego de mierda, qué asco, amigos! Para siempre, va no me interesa ni siquiera terminar de verlo. Se acaba de eliminar Y listo Ahí está, ahí lo tienen Mi amiga Pepa Cerdita y mi amiga Pepa Cerdita Para Play 4 y para Play 5 Platinados Se acabó el mejor platino que tendrá en su cuenta Seas verga, Viper Seas picha Qué vergüenza que eso esté a la par del Red Dead 2, mae. Qué vergüenza, pero bueno. Veas que veas. <laughs> Spider-Man San Andreas, Spider-Man 2, Alan Wake, Godfather Ragnarok, Red 2, Red 1, mi amiga Pepa Pigma, no joda, weón. No joda, madre qué vergüenza. Qué vergüenza, hijo de putas. Pero en fin, madre, me largo por el día de hoy. Ya estuvo bueno. Sí. Ahora toca los Sims, está los que usted, yo me largo ya. Yo me voy por el día de hoy, madre. Seguramente nos veo mañana o pasado, no sé, ya veré. <laughs> eh, y ya está, eso sería más. Buenas noches. Hoy, oh, vea, hijo de puta fab, está jugando el. el Ghost of Sparta, el hijo de perra. Qué juegazo el Ghost of Sparta, madre pero más eso, se me cuidan y es esta su madre.